Las barras de Access son 32 puntos energéticos ubicados en nuestra cabeza que abarcan diferentes aspectos de nuestra vida. Al tocarlos, liberamos energéticamente limitaciones, pensamientos y emociones, creando espacio en nuestro cerebro, lo cual trae múltiples beneficios. Además, es una terapia que puede ser realizada por toda la familia. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buenos días, ¿cómo les va? Un placer saludarlos en este viernes. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Y estamos listos para empezar el programa Los Especialistas a través de Ecuador en Directo. Y también agradecerle pues al Todopoderoso por traernos sanos y salvo a este viernes. Qué bonito que son los viernes, ¿verdad? Me gustan los viernes porque, bueno, descansamos el fin de semana. Aunque a veces no toca descansar, a veces hay que seguir y hay que seguir trabajando, hay que revisar información, hay que hacer cosas de acá de Ecuador en Directo y otras cosas personales. Pero lo importante es que llega el fin de semana. Un abrazo inmenso para todos nuestros hermanos migrantes que ya están conectados y los que se están sumando a esta transmisión en este viernes. Un saludo inmenso para ellos, para nuestros hermanos que en este momento nos están viendo también acá en nuestro país, en algunas provincias, cantones del Ecuador. Solidaridad para los hermanos que están sufriendo los embates del invierno, que está siendo muy inclemente con muchos ecuatorianos, muchas familias, sobre todo en la costa ecuatoriana. Los ecuatorianos están viviendo una situación bastante terrible, aparte de la situación de la inseguridad, la economía que no anda bien, no hay trabajo, aunque el presidente de la República dice que trabajen, para que se coman el plato fuerte, bueno, el primer plato, el segundo plato y el postre. Dice el presidente que hay que trabajar como trabaja él. ¿Será verdad que tanto trabaja el presidente de la República? Es la gran pregunta que nos hacemos. Saludos para Néstor Barbero, que ya está conectado, el duro de la gauchita. Siempre pendiente del trabajo que hacemos acá. Yolandita Martínez, fiel televidente que nos está mirando desde Toronto, Canadá. Vicente Farfán, desde la Unión de la Concordia. Vicente Farfán. Saludos para Vicente. La Concordia ahora pertenece a la provincia Sáchila. Nelson Aldaz, Erika, dice un bendecido día para todos los que integran Ecuador en Directo y un gracias por su acertada información. Saludos desde Tena, provincia de Napo. Un abrazo para toda la gente que vive en estos en Tena y en todo el oriente ecuatoriano. Teresita Roballo, un saludo
cordial a quienes hacen este importante noticiero. Bendiciones para todos. Omar Novoa, ya está Omar Novoa conectado. Buenos días. Yolanda Martínez, saludando con Yolandita. Gerardo Correa, también conectado. Eddie Cedeño, Sandro Miño. Fabián Landeta, saludos fraternos. Jaime, Ecuador en directo, y los especialistas. Ricky Pereira, excelente noticiero. Nos está viendo desde Estados Unidos. Reinier Casco, saludos desde Nueva York. Sandra Celi también está conectada. Bueno, a todos, gracias por siempre seguirnos. Quiero agradecerle a la gran audiencia que tiene Ecuador en directo. Cada día gana más audiencia gracias al trabajo que se hace aquí. Ya llegamos a los 80 mil suscriptores la semana pasada. Ahora ya estamos por los 81.200 suscriptores. Hay gente que sigue confiando y sigue sumándose a este medio digital. También agradecerles a los que se suscriben al canal alterno, que es Ecuador en Directo TV. Siempre les recomendamos que se suscriban al alterno porque no sabe uno qué va a pasar mañana, ¿no? Hay tantos traviesos, tantos trolls, tanta gente que hace maldad en este país, más que todo los que están siempre pendiente de lo que se les dice, porque aquí se les dice la verdad y se señala a las personas que le han hecho daño a este país. O sea, a ellos no les gusta. Seguramente por eso a veces piensan en hacerle daño a los otros. Vamos a empezar, mi querido Jorge. Vamos a poner en pantalla de entrada el menú de invitados para este día viernes. Atención, 8:30 de la mañana estaremos conversando con el doctor Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con él hablaremos del recurso de revisión, procedimientos en los comités de derechos humanos. Hablaremos del tema que se planteaba en la asamblea. Digo, se planteaba porque no sabemos qué va a pasar con lo de ayer, ¿no? A las 9 de la mañana estará el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Vamos a hacer un análisis de los primeros meses del gobierno de Daniel Noboa. 3 meses ya cumple el presidente Noboa en el poder. Y a las 9:45 el economista Iván Ruiz, analista económico. Con él vamos a hablar de la coyuntura política, de cómo está el país en la economía. Los invitados de lujo que tendremos este viernes. Ahora sí empezamos, antes de que se nos vaya el tiempo vuela. Vamos a poner lo que ayer justamente sacaba en Ecuavisa en horas de la noche, del tema de la Asamblea que no pudo aprobar las reformas al Código Penal en medio de gritos. La sesión se quedó sin quórum y los cambios que se habían propuesto en 60 días irían posiblemente al archivo. Los gritos y quejas entre bancadas volvieron a la Asamblea. Primero fueron entre Social Cristianos y Construye. Les guste o no les guste a los que no construyen, sino a los que vienen aquí a destruir. Silencio. Luego, entre Correístas y Construye. Respeto, por favor, señores asambleístas. La tensión se dio porque no encontraban la forma de aprobar ni siquiera una parte de las reformas al COIP. Sin Construye, no había votos. Y ante los gritos y confrontación, el presidente de la Asamblea cerró sorpresivamente el debate y dispuso la votación de las mociones. Había legisladores aún por intervenir que rechazaron la decisión. Señores, quieren que lo sancione porque hay que respetar el debate. Construye debía presentar verbalmente su moción por el archivo total de las reformas y tampoco pudo. La primera votación fueron las 2 secciones propuestas por el correísmo. La primera incluía la disposición general para la revisión de sentencias que, según la Fiscalía, fomentaba la impunidad. 81 votos le dijeron que no y no se aprobó. Ya sin respaldos, el correísmo también votó no en la 2ª sección y se retiró del pleno. Este incluía el levantamiento de la reserva de las investigaciones de la Fiscalía. Tenía entonces que votarse la moción del oficialismo. Y al constatarse el quórum, ellos también se fueron. Sin asambleístas para seguir, el presidente Kronfle tuvo que suspender la sesión.
Esto no evitó los gritos de los legisladores socialcristianos contra sus aliados oficialistas. Indignación al saber que esta sesión se suspende porque lamentablemente no sabemos, todavía no entendemos lo que ha pasado. Construye tiene una lectura particular de lo que pasó al dejar sin quórum la sesión, tanto correístas como oficialistas. Esta actuación es una actuación de impunidad. Aquí hay la agenda de impunidad todavía presente. El correísmo acusa a la bancada oficialista de bloquear la reforma para privilegiar la consulta popular propuesta por el presidente Noboa y que tiene los mismos temas. Porque con nosotros, con la reforma que estábamos haciendo en la comisión, la consulta popular, la mayor parte de las preguntas que están relacionadas al COI son innecesarias. Así, el antes optimista presidente de la Asamblea ya no lo es tanto y previene del archivo de las reformas al no tener votos, ninguna moción. Hoy corren los 60 días. Si no hay consenso, no se vuelve a tratar esto y va al archivo. En 60 días, el país estará también en la consulta popular, que incluye parte de los temas de esta reforma. Bueno, ahí estaban justamente el día de ayer cómo se acusaban de unos a otros allí en la Asamblea. Construye, destruye. Yo no sé si se equivocó el asambleísta Tayano, pero le fue diciendo, ustedes construyen, destruyen. Yo a veces me equivoco, por si acaso. Ya, yo a veces me equivoco también. Por ahí estaba también el asambleísta Lucio Gutiérrez, expresidente constitucional de la República, el que podría haber muerto en el intento. Ahí está Lucio Gutiérrez, que no le dan la palabra. Está pidiendo la palabra, Lucio. Dejen hablar a Lucio. Sí, tiene mucho que decir, tal vez. Ahí está el asambleísta Jorge Peñafiel. Los de destruye, digo construye, otra vez me equivoqué. Ellos ya casi que están muy cercanos al presidente Daniel Noboa y todo lo que hicieron el día de ayer, todo este show, todo lo que montaron el día de ayer, era un plan, desde mi punto de vista. Yo creo que esto era un plan para que esto tenga que esperar 60 días. Imagínense ustedes. Cuando en 60 días ya estamos, creo que, yendo a las urnas o ya fuimos a las urnas. ¿Cuándo es la consulta popular, Jorge? Ya han pasado, pues ya ha pasado el tiempo, ¿no? Es que esta consulta, esta reforma al Código Integral Penal podría evitar la consulta popular. Entonces, todo lo que se montó ayer, esto fue hecho a propósito. Novita parece ser que está haciendo bien el manejo político, ¿no? Pero alguien la debe estar manejando la parte política desde la Asamblea. Yo me imagino que puede ser que ahí está Esteban Torres, que es el que lo vemos que siempre está pendiente de los casos políticos. Todo esto ha sido parte de un show. La Revolución Ciudadana tenía un planteamiento muy claro con esto de las reformas, pero solamente porque tal vez iba a afectar el tema de la consulta popular y ya una vez que se aprobaba estas reformas al Código Integral Penal, ya no era razón, pues, para hacer la consulta. Tenía que, vía decreto, el presidente de la República, tirarla abajo. Entonces, como para él es negocio que vaya esa consulta popular, negocio políticamente me refiero, que a eso le va a convenir a él para medir su músculo político, para ver si es que tiene mucha popularidad, que para mí, desde mi punto de vista, esa consulta la podría ganar Noboa. Aunque yo voy a votar no en esa consulta, he sido muy claro, creo que la semana pasada lo dije en este programa, he sido claro, esa consulta que está haciendo el presidente Daniel Noboa, casi que es como para un capricho nada más. Eso no resuelve nada. Lo que está haciendo el presidente de la República, tranquilamente lo puede hacer la Asamblea. Tranquilamente lo puede hacer la Asamblea. Y otra cosa que sacaron por ahí, o le vieron la quinta pata al gato, ¿no? ¿La han visto la quinta pata al gato?
Es que se busca impunidad en estas reformas al Código Integral Penal. Así dicen, que se busca impunidad. Porque se puso el recurso de revisión por cortes de derechos, organismos de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que revisen los casos de sentencias que son medios espurios o dudosos. Entonces a ellos no les gusta esto cuando les hablan de este tema, ¿no? Buscan impunidad, ahí sale destruye, digo construye. Buscan impunidad, sale la señora María Paula Romo, también a decir lo mismo, que es la que maneja ese bloque. Lo Social Cristiano también, parece ser que se han puesto de acuerdo. El gobierno también por la misma, por el mismo discurso, haciéndole creer a la gente que se busca impunidad. Y justamente hoy vamos a hablar de ese tema con el expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU y que nos va tal vez a dar más luces del trabajo, de lo que significa una revisión por un ente internacional. Es que ahí no hay jueces, pues como acá, que tienen que pagarle favores a quien los puso. Allá sí son independientes y dicen, buscan impunidad. Así dicen, ¿no? Buscan impunidad, ¿no? Les preocupa, porque el día que lleguen ciertos juicios, como el caso del juicio del expresidente Correa y otros, que no sea el correísmo, a cortes internacionales, eso se les va a revertir y se les va a caer. Entonces vendrán las sanciones o la reparación para esas personas que han sido sentenciadas. Entonces, eso les preocupa. Les preocupa. No sé por qué les preocupa tanto. Si ellos han fallado en derecho, han hecho bien su trabajo, ¿por qué tienen que preocuparse tanto? Si se preocupa, es como que deja la duda. La fiscal, ¿por qué se preocupa? Los jueces, ¿por qué se preocupan? Construye, ¿por qué se preocupa? El Partido Social Cristiano, ¿por qué se preocupa? ADN, ¿por qué se preocupa? Claro que todo es un plan. Todo es un acuerdo que hay ahí. Eso es lo que pasa. Seguimos. No se olvide, el que pueda hacer un aporte al Superchat, hágalo en este momento con una tarjeta de crédito o de débito. Vamos con el segundo, Jorge. La Asamblea no pudo aprobar las reformas al Código Integral Penal. En medio de gritos, la sesión se quedó sin quórum y los cambios que se habían propuesto será en 60 días. El primero es... el segundo. Creo que ando mal. El día de hoy estoy mal ubicado con el libreto que me envió producción. Vamos con el tema de la judicatura, sí, con el tema de la judicatura, ya lo presenté el otro. El correísmo busca que Nuria Butiñá, exasambleísta alterna de la Revolución Ciudadana y exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, llegue al Consejo de la Judicatura. Yadira Saltos, consejera de participación que viene de esa tienda política, presentó la moción que ya está en manos de los consejeros y se votará esta noche. Según el documento, el organismo resuelve designar a la abogada Nuria Susana Butiñá Martínez como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Si es designada, conformará el pleno en reemplazo de Juan José Morillo, quien perdió el cargo por tener un llamado a juicio. Este miércoles, en la exposición de su plan de trabajo, los consejeros Michelle Calvache y Juan Esteban Guarderas increparon a Butiñá. ¿Podría usted confirmarme? Usted fue alterna, tengo entendido, del asambleísta Huarzaca, ¿correcto? Sí, está dentro de mi hoja de vida, que deben de ustedes haberlo revisado con exactividad, muy exactivamente. ¿De qué partido fue?
Bueno, si fui alterna de José Agualzaca, usted deberá tener conocimiento que José Agualzaca era de la Revolución Ciudadana. Hay un caso que me parece importante analizar con usted respecto a su plan de su trabajo, que es del habeas corpus que liberó a Jorge Glass en Manglar Alto. Ponga orden, por favor. Súper. Creo que ya fue muy clara en que tiene que ser de acuerdo al plan de trabajo. Si no, seguimos. La presidenta Nicole Bonifaz defendió a Butiñá ante las preguntas de Guarderas. Si vota por ella, tendría asegurados 3 de los 4 votos necesarios, junto con los de Saltos y Augusto Verduga. Hasta el cierre de este informe, los consejeros de oposición analizaban presentar otra moción por alguno de los 2 candidatos que completan la terna, Merck Benavides, quien fue juez de la Corte Nacional, o Carlos Manosalvas, abogado privado. Quienes pueden inclinar la balanza con sus votos son el vicepresidente Andrés Fantoni y la consejera Joana Verde Soto. Bueno, ahí estaba el tema del Consejo de Participación Ciudadana el día de ayer. También cruce de palabras con la presidenta, el señor Guarderas, que en todo lado se está queriendo meter en líos. Lo vimos esta semana con el caso del alcalde de Quito, que también le está pidiendo la renuncia. Parece ser que Guarderas busca notoriedad política. Él está actuando políticamente desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Desde hace rato hemos visto su comportamiento como consejero de Participación Ciudadana. Y ahí lo vimos actuar nuevamente ayer, ¿eh? ¿Qué tiene que ver que alguien que cumple con todos los requisitos en su momento haya sido candidato si la ley no dice lo contrario? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué tienen que descalificar a una persona que tenga un pensamiento progresista? ¿Por qué tienen que descalificar a esa persona? No entiendo. Yo quisiera entrevistarlo al señor Guarderas. Este señor solamente se ha dedicado a criticar a los que están del lado contrario a la ultraderecha. Se ha dedicado a criticar a todo el mundo. Bueno, tiene poco tiempo en el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que está empezando recién a conocer el ámbito del trabajo que se da dentro de ese consejo, pero él va con otra propuesta, va como con una propuesta de hacer un show, llamar la atención para robar cámaras y para que los medios le pongan el micrófono y amplifiquen su mensaje. Esa es la verdad. Lo que pasó en el municipio de Quito, le pido la renuncia al alcalde porque yo quiero. Porque el alcalde publicó 2 videos en su cuenta de X. Y son videos políticos. Pero ¿qué dice la ley? Que las redes sociales personales que no están reguladas por el Consejo Nacional Electoral no son objeto de revisión por parte de la autoridad. Pero este señor quiere pasarse la ley y que acepten su sugerencia. Este ya parece un monarca, ¿no? Imagínense con el poquito poder que tiene. ¿Qué pasaría si el señor llega a ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Imagínense. ¿A dónde querrá llegar este caballero? Y casi que entró por la ventana, también hay que decirlo, ¿ah? Entró con las completas. Tuvieron que destituir al presidente Allen Berbera para que lo llamen al señor. Vente para acá. Eso es el señor Guarderas. Para los que no conocen al señor Guarderas. Sí. Bueno, vamos a dejar ese tema. Empezamos con el invitado, mi estimado Jorge. O todavía tenemos para rodar otro video. Bueno, voy a saludar al doctor Fabián Salvioli,
expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con él vamos a conversar los próximos minutos, él es argentino. Y le damos la cordial bienvenida, doctor, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muy buenos días para usted y para toda su audiencia. Gracias, doctor. Doctor, bueno, acá en nuestro país, en estos días, se ha estado debatiendo una reforma al Código Integral Penal por parte de la Asamblea Nacional. Dentro de esas reformas se estaba incluyendo un recurso de revisión por organismos internacionales a ciertas, a sentencias que ha emitido la justicia de nuestro país. Pero acá, esa opción de poder incluir esas reformas o el tema este de la revisión, como que les ha caído un balde de agua fría a ciertos grupos políticos, incluso a la fiscal general del Estado, a los jueces que han hecho sentencias, me refiero específicamente a los que han sentenciado al expresidente Correa. Lo acusan de que busca impunidad. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, no lo sé. Quien afirma eso deberá probar por qué lo dice. A mí me resulta una afirmación extraña. En realidad, me gustaría aclarar algunas cosas. En principio hay que tener en cuenta que la propia Constitución de Ecuador establece, creo que en el artículo 93, perdónenme, yo no soy ecuatoriano, pero el artículo 93 dice que hay una acción por incumplimiento que se puede ejercer cuando se llevan adelante la ejecución de decisiones de órganos internacionales, sean sentencias o informes de organismos internacionales. Lo que creo que tiene este proyecto es simplemente la implementación debida de la obligación internacional que tienen los estados de cumplir con los tratados internacionales, y por supuesto que para cumplir con los tratados tienen que cumplir con las decisiones de los órganos internacionales. Los órganos internacionales no resuelven sobre la culpabilidad o no de alguien en el plano penal. Es decir, no entiendo por qué se plantea una posible impunidad de nadie, porque los órganos internacionales no revisan, no son una instancia de apelación de lo que resuelven los órganos internos. Lo único que dicen los órganos internacionales es si alguna acción del Estado, sea del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, son contrarias a obligaciones establecidas en los pactos. Y si es así, y se decide por un grupo de personas que son personas expertas independientes, de la más alta integridad moral y formación especializada, entonces los estados tienen que, de buena fe, cumplir con lo que estos órganos internacionales han indicado. Luego, ¿quién puede ser beneficiado o no beneficiado coyunturalmente por alguna situación? No debería formar parte del debate público en relación a reformas que simplemente lo que hacen es poner al Ecuador en línea con las obligaciones internacionales en la materia. ¿Qué lectura darle al pronunciamiento de la fiscal y de los jueces? ¿Ellos deberían pronunciarse o deberían de mantenerse al margen de lo que se pueda hacer en una reforma penal? No, yo creo que todas las voces son importantes y que todas las voces deben ser escuchadas. No creo que nadie pueda estar inhabilitado o inhabilitada de llevar adelante su punto de vista y expresarlo. Ahora, todos los puntos de vista deben ser confrontados con criterios de realidad. Esto no es un ataque a la soberanía de los estados. De hecho, cuando se lleva adelante esto, es simplemente porque el Ecuador ha ratificado los tratados internacionales y ha reconocido la competencia de estos órganos. Y tampoco es lógico decir que
lo único que es vinculante es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, para explicarlo sencillamente, en derecho internacional existe lo que se llama la no duplicidad, es decir, si usted fue al sistema de Naciones Unidas, no puede ir al sistema interamericano de derechos humanos, con lo cual el pronunciamiento de Naciones Unidas será el último, y obviamente ese pronunciamiento no puede quedar sin ser ejecutado en ese caso. Yo he dedicado un libro, tiene más de 600 páginas, a esta temática y al por qué estos pronunciamientos son efectivamente vinculantes. Pero yo le pongo un ejemplo. Mire, supóngase que a mí me han juzgado por cualquier delito, por un homicidio, ¿no? Porque soy sospechoso de un homicidio. Y en ese juicio me han torturado. Pero a nivel interno se ha decidido que no hubo ninguna violación. Yo llevo el caso ya sea al sistema de Naciones Unidas o al sistema interamericano, y esos órganos compuestos de personas expertas independientes entienden que yo he sufrido violación a la garantía del debido proceso porque me han torturado. Esos órganos no dicen que yo soy culpable o inocente del homicidio. Dicen que se ha violado mi debido proceso. Y consecuentemente, el Estado es responsable internacionalmente por haber violado mis derechos y debe cumplir con lo que dice ese órgano. Que me parece que es un ejemplo claro, ¿no? Que describa esto, doctor, porque acá hay otro relato, ¿no? Acá hay prácticamente desde los grandes medios de comunicación, pues muchas veces empiezan a sentenciar y los jueces terminan prácticamente allanándose en ciertos casos al relato de la prensa, ¿no? De cierto sector de la prensa. Y eso creo que le ha hecho mucho daño a la justicia. Doctor, ¿quiénes integran por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Y quiénes son? ¿De qué países son? ¿Son personas que tienen de pronto amistades con políticos? Porque acá nos han hecho creer que puede ser que ellos tengan amistades con políticos. Mire, en primer lugar, le digo que los propios jueces acuden al sistema internacional. Hay casos de jueces y juezas de distintos países que acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, son también beneficiarios del sistema internacional, como toda persona tiene derecho a la tutela internacional conforme a los tratados internacionales, sean quienes sean esas personas. Ahora bien, ¿quiénes integran los órganos? Mire, por supuesto siempre puede haber mejores o peores profesionales, como en todo espacio humano, ¿verdad? Yo le puedo decir, desde mi experiencia, yo formé parte 8 años del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el nivel de profesionalidad, de experticia, de imparcialidad, de idoneidad, de integridad moral de esas personas, a mí me da un poco de pudor decirlo porque yo formé parte, ¿verdad? Me sería más fácil si yo no hubiese formado parte, pero es altísimo, sinceramente es del más absoluto y amplio nivel, se toman decisiones en relación a todos los estados, se han condenado a estados tales como Venezuela o como la Federación Rusa o como el Reino Unido o como Dinamarca o como Suecia, en fin. Es muy difícil indicar de que esos órganos están politizados porque no lo están. No lo están. Y además las decisiones son razonadas, son fundamentadas, son conforme a derecho. Los estados tienen todas las garantías, porque son los propios estados los que proponen a esas personas, y luego es en la Asamblea de Estados Partes de Naciones Unidas, donde se vota quienes acceden a esos espacios. El desarrollo de la función es honoraria, es decir, no cobramos, no hemos cobrado en mi caso, por
por nuestro desempeño, con lo cual seguimos trabajando en nuestros espacios habituales, que generalmente son académicos. Es una acusación desafortunada. Esto no quiere decir de que, como todo órgano humano, esos espacios puedan tomar alguna decisión que no sea correcta, pero eso sucede también en los órganos de justicia nacionales y en otros lugares. Lo que sí le puedo decir es que yo, cuando he presentado como presidente del Comité de Derechos Humanos mis informes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, nunca he recibido un cuestionamiento formal en la Asamblea de Naciones Unidas por una sola decisión que haya tomado el comité. Con lo cual, una cosa es lo que se dice en la prensa, una cosa es lo que se dice para la tribuna, y otra cosa es cómo se desarrollan los hechos en la realidad. Hay que ser serio, hay que pensar más allá de la coyuntura, y los estados tienen que cumplir con sus obligaciones en la materia, porque eso hace a lo que es un Estado democrático de derecho contemporáneo. Doctor, las decisiones que toma el Comité de Derechos Humanos de la ONU son vinculantes. ¿Es obligación del Estado asignante acatarla? Mire, hay un gran debate en relación a esto. Yo he dedicado un libro a esa cuestión que se publicó hace 3 años y que no tiene nada que ver con la coyuntura ecuatoriana, lo aclaro por las dudas, porque es un libro que tiene más de 600 páginas y que analiza los pronunciamientos de todos los órganos internacionales, entre otros el Comité de Derechos Humanos. Y claro que sí, ¿sabe por qué? Por una razón muy sencilla. Si no fuese obligatorio lo que dice el comité y quedara a discrecionalidad de cada estado, el sistema no tiene ningún sentido. Imagínense usted un sistema en el cual alguien es juez y parte al mismo tiempo. Eso no resiste la mínima lógica. Y además lo peligroso que sería esto para la universalidad de los derechos humanos. Es decir, Afganistán va a decir si es obligatorio o no un pronunciamiento del comité para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer. ¿Quedará en manos de cada estado el decir esa cuestión? No. Además hay que pensar que son obligaciones de estados y que los gobiernos son coyunturales y los gobiernos cambian. Entonces, esto es válido para gobiernos de todo signo político que el día de mañana integren un Estado. Si se dice que el tratado es obligatorio, pero que no es obligatorio, lo que dice el órgano de expertos y expertas que ha creado el tratado, lo que se hace es vaciar de contenido al tratado en sí mismo. Entonces, son vinculantes. Volviendo al tema ecuatoriano, doctor, ¿qué pasa si en esas reformas que se están dando acá en el Código Integral Penal Ecuatoriano no se incluye esta opción para que se revise por un Comité Internacional de Derechos Humanos ciertos casos de sentencias? ¿Igual puede hacérselo? Por supuesto, porque de hecho ya se hace. Digamos, en realidad no es una revisión de sentencias. Otra vez, usted lleva un caso por haber sufrido violación por cualquiera de los poderes del Estado. Y eso ya sucede actualmente. Lo que me parece lógico es avanzar en la implementación de las decisiones de esos órganos. Ecuador no va a poder impedir, aunque jamás apruebe esto, no va a poder impedir de que lleguen casos al plano internacional por posibles violaciones al debido proceso que emerjan de sentencias, como tampoco va a poder impedir que lleguen casos internacionales y, por ejemplo, sancione una ley que es discriminatoria, y en este caso es un hecho del Congreso. O tampoco va a poder impedir que llegue un caso de torturas practicadas por un agente de la policía, que es del poder, pertenece al plano del Poder Ejecutivo. Porque ya llegan esos asuntos, llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el plano regional, o llegan a órganos
internacionales de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso es así desde hace mucho tiempo. Lo que se, en todo caso, se está haciendo es aclarar a través de una norma de que hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, incluyéndose o no incluyéndose, cualquier persona que se sienta con sus derechos vulnerados puede acudir. Por supuesto. Está muy claro eso. Ahora, ¿cuál es la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, son dos órganos diferentes. La Corte Interamericana forma parte del sistema de la OEA, del sistema interamericano, y es el órgano judicial del sistema interamericano, al cual le llegan casos por la vía de la Comisión Interamericana o de los estados. Saca sentencias contenciosas u opiniones consultivas, y en caso de que en una sentencia encuentre a un estado responsable, establece las reparaciones a las víctimas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es otro órgano. Es un órgano de la Organización de Naciones Unidas que interpreta y aplica un tratado muy parecido al Pacto de San José de Costa Rica, que se llama Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el Comité de Derechos Humanos es el equivalente en el plano internacional a lo que viene a ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con una diferencia. En Naciones Unidas no hay Corte de Derechos Humanos, ¿sí? Existe una Corte Internacional de Justicia, que es otra cosa, que solo reconoce casos de estados contra estados, pero no pueden acudir las personas a la Corte Internacional de Justicia. Por eso en Naciones Unidas no hay Corte de Derechos Humanos. Los casos que llevan personas al sistema de Naciones Unidas finalizan en la decisión del comité respectivo. En este caso estamos hablando del Comité de Derechos Humanos, hay otros, ¿sí? Entonces es la última palabra del sistema y consecuentemente deben ser cumplidos. Perdón, lo explico muy sintéticamente, pero bueno, para está tratar clarísimo. De hacer ¿cuántos jueces integran el Comité de la ONU? El Comité de Derechos Humanos está compuesto por 18 especialistas, 18 personas que provienen de distintos países. Ahora, yo le digo, yo accedí en su momento al comité con poco más de 40 años y yo quedé absolutamente deslumbrado por la calidad y la expertise de las personas con quienes pude compartir ese espacio. Para mí eran los libros, son las personas con las cuales uno ha estudiado derecho internacional en términos generales. Por eso me parece que banalizar la composición de esos órganos es un error. Siempre pueden ser mejorados, siempre tienen cosas a corregir, a reformar en sus métodos de trabajo, etcétera, etcétera, pero el nivel en general que tienen estos órganos es muy alto, es de mucha expertise, y además la composición tan heterogénea impide de que haya posibles manipulaciones políticas, porque son personas provenientes de sistemas jurídicos de todo el mundo. Los tiempos. Para una persona que presenta un caso de revisión en este contexto, doctor, ¿por qué se demoran tanto tiempo? ¿Cuánto es el mínimo que puede demorar un caso que sea revisado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la Corte de Derechos Humanos? Ok, bueno, en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana ha sido víctima de su propio éxito, digamos, al haber sido un órgano muy, muy eficaz. Hoy se acude mucho al sistema internacional, al sistema interamericano de derechos humanos, y la comisión suele tener un retardo importante en el número de casos. Un caso promedio en la comisión a veces tarda 7 u 8 años, y luego de ahí pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte los casos son mucho más rápidos, suelen tardar 2 años, 2 años y medio, lo cual es bastante razonable
para un proceso. Pero si se entiende de que para llegar al plano internacional hay que agotar los recursos internos, a veces desde que se cometió la violación hasta que hay una sentencia de la Corte Interamericana, pasan 16 o 17 años, lo cual es mucho tiempo. En el sistema de Naciones Unidas es más rápido. También, por supuesto, depende de la complejidad del caso, ¿no? No es lo mismo una masacre con crímenes de lesa humanidad que una violación al derecho a la libertad de expresión, para mencionar situaciones distintas. Hay menos habitualidad en los países de América Latina de llevar casos al sistema de Naciones Unidas, porque es más conocido el sistema interamericano. En promedio, un asunto que se presenta al Comité de Derechos Humanos puede tardar 4 años y medio, más o menos, en ser resuelto. También depende mucho de la complejidad del asunto que ha llegado, de la prueba que hay que evaluar, en fin, hay distintas variables, pero más o menos se tarda eso. Doctor, ¿qué pasa cuando se determina que hubo vulneración de los derechos humanos de personas? Se han dado casos de políticos que han sido acusados por asesinato y la Corte o el Comité de la ONU falla a favor de esas víctimas. El Estado tiene que reparar esas víctimas, lógicamente. Pero hay sanciones aparte. En el caso de expresidentes, que calles tengan el nombre de un expresidente de la República o plazas tengan el nombre de esa persona que no hizo bien su trabajo, que vulneró los derechos humanos de otras personas. Bueno, digamos, hay situaciones distintas. El plano internacional no es una revisión de todo lo que pasa en el plano interno, ni le tiene por qué decir al sistema interno cómo tiene que nombrar o no nombrar una calle cuando algún gobernante ha sido o se han cometido violaciones de derechos humanos durante su gobierno. En buena medida, ¿sabe por qué? Porque violaciones de derechos humanos se cometen durante todos los gobiernos. Digamos, es muy difícil encontrar un gobierno en el cual no haya habido una violación de derechos humanos. Así que convivimos con eso. Diferente es la situación cuando tenemos violaciones graves, sistemáticas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad. Eso es lo que yo hago actualmente en Naciones Unidas, es mi otro trabajo. Yo actualmente soy relator de Naciones Unidas en materia de justicia transicional y yo trabajo con casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra. Ahí sí, digamos, cuando se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos y hay murales o calles que glorifican a quienes han ordenado o perpetrado esas masacres, los órganos internacionales dicen que, como garantía de no repetición y en resguardo de los procesos de memoria, esas calles, esos monumentos, esos espacios, esos murales deben ser removidos. Usted puede ver mi informe sobre Serbia, que hice hace 2 años, o mis pronunciamientos en relación a los símbolos franquistas en España. ¿Acá en Latinoamérica hay algún ejemplo de que también se ha tomado ese tipo de decisiones de ex presidentes que han sido parte de dictaduras? Bueno, sí, en mi país, en la República Argentina, se han indicado cuestiones relativas a procesos de memoria y, por supuesto, a la imposibilidad de glorificar a quienes han estado directamente vinculados a crímenes de lesa humanidad. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Es interesante conversar del tema de los derechos humanos. Ojalá podamos conversar en otra ocasión de otros temas. Yo le agradezco muchísimo a usted y quiero señalar de que esta es mi posición, independientemente de
quién gobierne, de quién no gobierne, quiénes estén en la oposición o quiénes no estén en la oposición. Sostengo estas ideas desde hace más de 35 años y han sido siempre las mismas, independientemente de las coyunturas políticas. Víctor Rodríguez, la semana pasada que lo entrevistaba, usted lo debe conocer, ¿no? Él decía, un querido amigo, si los jueces y fiscales fallaron en derecho, tienen que dormir tranquilos si hay una revisión de ciertos casos. ¿Por qué tienen que preocuparse? Mire, Víctor, que ha sido secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, una de las personas más notables, e integró el Comité de Derechos Humanos cuando yo lo presidí, y es alguien a quien yo quiero y respeto mucho, tiene toda la razón del mundo, pero si me permite un segundo, sí. Solo para adicionar, es que lo importante no es el orden internacional, sinceramente. Lo importante es que a nivel interno se apliquen los estándares internacionales. Si, y por eso es importante la capacitación de jueces y juezas para que así sea. Cuando se aplican los estándares internacionales, se acabaron los problemas porque no habrá casos internacionales, o si hay casos internacionales, los órganos internacionales van a decir que el Estado tenía razón. Así de sencillo. Y otra cosa que decía él finalmente, se refería acá al caso de Ecuador, que un fiscal no tiene por qué salir a exponer los casos ante la prensa. Debe actuar de otra manera, de manera muy profesional, técnica. Porque el momento que expones los casos ya estás prejuzgando, ¿no? Y comienzan a sacar los medios y a sentenciar, a hacer linchamiento mediático de la persona. ¿Usted comparte eso? Sí, digamos, más allá de que a mí no me gusta opinar tan concretamente sobre cuestiones de la política interna de los países, a mí me parece que a mayor envergadura del espacio que ocupamos, más prudente debe ser nuestro uso de la palabra. Esto es, cuanto más poder tenemos, más restricción debemos tener, y no al revés. Yo he sido director de un colegio en mi ciudad, y por supuesto que como director de un colegio no podía ir a un bar una noche y emborracharme. En cambio, si no hubiese sido director del colegio, pues bueno, podría haberlo hecho sin tanta consecuencia, ¿no? Digamos, esto es, creo que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Lamentablemente, en nuestros países se suele actuar al revés, ¿no? Doctor, quiero agradecerle, ahora sí, por su tiempo, para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Le agradezco mucho a usted y por la manera en que ha llevado la entrevista. Creo que dialógicamente es como las cosas salen mejor. Le mando un abrazo. Gracias al doctor Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, conversando con nosotros. Lo hemos contactado para hablar sobre el tema de los derechos humanos y por la reforma al Código Integral Penal de nuestro país, que creo que no se va a dar por todo lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea. Creo que el gobierno se salió con la suya. Al parecer, esa reforma debilitaba su consulta popular, porque tenía que prácticamente tirarla al tacho de la basura. No le convenía al gobierno. Saludamos con nuestro compañero Gustavo Jiménez, que ya está acá en el panel. Hoy viene de almacén el guante elegante a Ecuador en directo. Buen día, Jaime. Buenos días, amigos y amigas. Ya estamos listos para compartir con ustedes el resto de entrevistas. Me perdí la primera. Pero ya estamos aquí para participar e invitarlos a que se suscriba o nos regalen unos likes, porque a partir del momento en que usted da un like en nuestra señal, nos posesiona de una manera más atractiva para los usuarios de YouTube. Y de esa manera, pues mucha más gente podrá compartir los criterios y pensamientos que se dan aquí a través de los especialistas con sus colaboradores, ¿no? Bien, vamos con
el tema pendiente, Jorge. Vamos con el video 3. La Revolución Ciudadana propone aprobar las reformas al COIP para evitar la consulta popular. Así lo dijo Viviana Veloz. Pero a estas alturas, ¿se puede evitar la consulta popular? Aquí está la prueba. Se puede evitar eso. Aprobando el Código Orgánico Integral Penal se puede evitar porque es innecesaria. Porque gran parte de las preguntas estarían en solventadas en el momento que se apruebe esta reforma del Código Orgánico Integral. El presidente, mediante decreto, puede dejar insubsistente el llamado a la consulta popular y utilizar esos 60 millones de dólares en las afectaciones que en este momento están sufriendo las familias ecuatorianas por la inclemencia del impuesto. Bueno, ahí estaba Viviana Veloz. Si se aprueban esas reformas, prácticamente no tendría razón para que el gobierno haga su consulta popular, Gustavo. Porque todo lo que hay dentro de esas reformas, casi todo, es lo que va a plantear el señor presidente Daniel Noboa en su consulta. Efectivamente, es lo que se ha venido planteando desde hace más de una semana, quizás, el hecho de que la mayoría de las preguntas ya se están resolviendo en la reforma. Y usted muy bien lo dijo, Jaime, hace un momento. El mejor planteamiento político en la Asamblea fue lo que pasó ayer para evitar que se malogre el tema de la consulta popular. Pero el mensaje que hace el asambleísta es importante. Hoy escuchaba una entrevista bien temprano al prefecto de Manabí. Él decía que los recursos son más de 40 millones, no llegan, y que muchas alcaldías que tienen otro tipo de recursos, 40 millones es solo para la prefectura en Manabí, no les llega. Entonces, lo que dice el asambleísta es correcto, pues esos 60 que se piensan invertir en esta consulta pueden servir para mitigar en algo las necesidades, más no las infraestructuras, porque ese es otro, o este es un monto mucho más grande en cuanto a inversión, pero por lo menos las necesidades. Yo me pregunto, Jaime, ¿cuántos políticos se han pronunciado a favor de los damnificados en temas de inundaciones hoy en día? Ni el mismo gobierno. Entonces, esta es la oportunidad de ceder. Y el gobierno no está haciendo nada. Pero no dice nada. Espérese, póngame en pantalla el flyer que le pasé a este Jorge. Un periodista dice que las inundaciones en Chone es culpa de Correa. Jonathan Sangrera, digo Carrera, publicó este mensaje en su cuenta de X. Dice, traslado de féretro en Chone, fuerte temporal. Algún mandatario lleno de vanidad dijo que con sus obras nunca más se inundaría Chone. La naturaleza siempre le recuerda al ser humano lo ínfimo que es al lado suyo. Lo siento, había que decirlo. No lo nombra, pero aquí le dice que eso lo dijo el expresidente Rafael Correa. Lo dice Jonathan Carrera, el periodista de La Crónica Roja, que mucho tiempo trabajó en TC, y que bueno, dice que la culpa es de Correa indirectamente. Pero le digo al periodista que hace este posteo, que si no das mantenimientos a los canales de drenaje, por mucha buena obra que hayas construido hace algún tiempo atrás, te vas a inundar. Entonces, durante 7 años, 8 años, no hicieron el mantenimiento respectivo a estos canales porque no les dio la regalada gana a los gobiernos, tal vez al cual el señor periodista los defendía. Pues ahí están las consecuencias. Gustavo. Bueno, yo respeto a Jonathan Carrera, es un compañero de años, ese es su criterio, pero un símil a lo que tú acabas de decir, por ejemplo, lo mismo dijeron de las eléctricas, lo mismo dijeron de las infraestructuras escolares, que fueron un desastre, que se invirtió mucho dinero en eso, pero nunca dieron mantenimiento ni a las eléctricas,
ni a las instituciones. Entonces después vienen los apagones y la culpa es de quién, ya saben. Por eso, entonces, para todo, siempre va a haber una culpa hacia Correa, para todo, o sea, es inevitable, eso es lo que yo vengo insistiendo, Jaime. En el subconsciente general se ha calado tan profundo, pero tan profundo, la culpabilidad hacia el gobierno de Rafael Correa, que ya es bien difícil tratar de evitar que estas cosas, estos exabruptos, ¿verdad?, se den. Hoy escuchaba a un ex vicepresidente de Colombia en una radio hablar de Correa como un poco más y el, ¿qué se puede decir?, el artífice principal de todo lo que pasa en el continente. Del narcotráfico, de las guerrillas, inclusive de lo que está pasando en Colombia. Yo decía, este hombre está loco, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Quién nos sacó el audio? Sería bueno tener ese audio, ese video, Gustavo. Si lo puede conseguir, sería importante para después analizarlo. Saludemos con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ramiro Aguilar, analista político. Doctor, buenos días. Gracias. Se quedó la señal del doctor Ramiro Aguilar. Esperemos que fluya el internet y nuevamente se conecte. Me avisa. Bueno, déjenme saludar a los que están conectados hasta eso. Un abrazo inmenso para toda la audiencia, que es muchísima. Raúl Sacoto, Mar Novoa. Saludos. Por acá está Jorge Rivera. Alex Molinat. Gloria Díaz. Rosa Córdoba. Rosario González. Eric Guachamín. Amaril Aroca. Bueno, tanta gente que está conectada. Un abrazo inmenso. Saludos para Magali Escalante, para Julie Landazuri, para Arturo Ceballos, que hizo un aporte, ¿no? Pablo Velastegui, que se hizo miembro oro, plata del canal principal de Ecuador en Directo. No se olvide, después de un rato que termine el programa, suscríbase al Alterno, que es Ecuador en Directo TV. Me avisa si lo tenemos. Para arrancar con el doctor Ramiro Aguilar, que estuvo en pausa unos días, pero ya está nuevamente de regreso y ha estado muy activo en estas últimas horas desde su cuenta de X. Es importante analizar la coyuntura política que vive el país en medio de tantos problemas que tiene el Ecuador, el caso de la falta de ayuda de parte del Estado a los que están siendo afectados por el fuerte temporal invernal, que son muchos. Hay cantones, Gustavo, que están todavía bajo el agua. Sí, en playas anoche hubo sectores que se inundaron y que están justamente reportando desde temprano la ayuda, ¿no? En Santa Elena el agua todavía no termina de desfogar, en fin, los ríos, Manabí. Ya tenemos al invitado, ¿verdad, Jorge? Doctor Ramiro Aguilar, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Jaime, un abrazo muy grande. Gracias, doctor, por estar de nuevo, de regreso, porque estuvo unos días ausente. Sí, hay que callarse un rato. Yo creo que hay que leer el país, hay que tener perspectiva. Hay mucho ruido, ruido en redes, ruido en medios. Había que silenciarse un poco para tener perspectiva. Y aquí estamos de regreso por la gentil invitación que me ha hecho Ecuador en Directo. Doctor, me gustaría un comentario suyo de lo que posteó el periodista Jonathan Carrera sobre el caso de las inundaciones de Manabí. Mire, yo creo que el anticorreísmo es una profesión. Hay mucha gente que lucró y lucra del anticorreísmo. Y el anticorreísmo es un resentimiento también. Es decir, aquellos que de alguna manera se sintieron desplazados de la teta de la administración pública durante los años de Correa, son profundamente resentidos. Entonces, cuando ustedes lean un comentario ya absolutamente atemporal en relación con el correísmo, es decir, ya el expresidente Correa está fuera del país desde el 2017, estamos hablando de casi, van a ser 7 años. Y siguen dándole la misma cantaleta,
es porque hay algún interés económico o alguna frustración de orden económico en quienes los profieren. No tiene menor sentido, es decir, el Ecuador se está destruyendo físicamente, es un país ubicado en una región geográfica muy compleja, se destruye físicamente, se destruye institucionalmente, se destruye hasta emocionalmente, porque estamos totalmente acongojados, miedosos, y aún así hay gente que desde su propio remordimiento o su propio interés personal sigue con la cantaleta de Correa, de que esto es culpa de Correa. Eso hay que verlo desde siempre ya, y ahora 7 años después, hay que verle casi desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Es decir, ahí hay una obsesión producto de enormes resentimientos que, lejos de tratarse en un debate político, debe tratarse en el consultorio de un psiquiatra. Doctor Aguilar, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Permítame felicitarlo a usted y a todos los liguistas que ayer disfrutaron de ese triunfo, ¿no? Apasionado. Hola, Gustavo, un abrazo muy grande. Sí, la liga me abrigó el corazón ayer en este invierno muy frío, pero realmente me alegró y me abrigó el corazón. Vamos a ver cómo nos va la próxima semana en Río de Janeiro, pero hace bien. Y yo creo que no solamente le hace bien a la liga y al hinchada de la liga, sino al fútbol ecuatoriano, al prestigio del fútbol ecuatoriano, a la vocación ganadora que ya deben tener nuestros futbolistas de cara incluso a la Copa América, donde espero que la selección sea protagonista y pueda llegar a la mayor y más alta instancia posible. Bueno, pues estas son las alegrías, a veces cortas, que tiene el pueblo para poder distraer su mente de tanta adversidad. Vamos al tema del análisis de los primeros 3 meses de gobierno del actual gobierno, ¿no?, de Daniel Noboa. Se podría decir que hay un símil con aquella misión que tuvo Guillermo Lasso en su gobierno de tratar de luchar contra el COVID, y ahora se ve algo parecido con el señor Daniel Noboa, que quiere luchar y acabar con la delincuencia y el narcotráfico o los grupos organizados. Pero hay mucha gente, aquí hemos entrevistado a otros analistas que han dicho, y estoy por creer que es así, que han dicho que esta guerra es una guerra fabricada. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo lo mismo. Yo creo que de principio el término guerra es excesivo, es grandilocuente en términos de esa ficción que nos solemos crear los ecuatorianos siempre para sobredimensionar las cosas que nos pasan. Esto del conflicto interno armado es una locura, es una invención del gobierno. Aquí había un país con muchísimos problemas de delincuencia común, de narcotráfico, para el cual debían estar capacitados al menos 60.000 policías y al menos 40.000 militares para enfrentarlos. Enfrentarlos y someterlos dentro del marco de la ley. Pero se inventaron el término guerra, se inventaron el término conflicto armado interno, y claro, el efecto psicológico de ese término en la gente es el de querer salir de la guerra, querer llegar a la paz. O sea, la antítesis de la guerra es la paz. Y no se va a obtener la paz en el sentido más amplio en un país extremadamente pobre, con una juventud que no tiene esperanza, con una clase política que no piensa en la gente, con una prensa todavía, como le decía a Jaime, viviendo, literalmente viviendo del anticorreísmo y de esa dicotomía de correísmo-anticorreísmo. Entonces, si vivimos la guerra, la paz es algo muy lejano. Y si se inventaron la guerra, la pregunta es cómo te inventas la paz. Y ya le veo al gobierno y a los analistas pro gobierno decir que con la subida del 15% del IVA estamos muy cerca de vencer en la guerra. Bueno, con la subida del 15% del IVA y la consiguiente inflación y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo del salario de los que tienen la suerte de tener salario, y con el masivo empobrecimiento de quienes están en el trabajo informal,
quienes no pueden subir a dólar 20 o a dólar 30 o a 2 dólares la funda de tomates que venden en la esquina o las aguas. Con ese empobrecimiento general del país, va a haber más pobreza, va a haber más conflicto. Y entonces la paz, en términos de la antítesis de la guerra que se creó el gobierno, va a ser mucho más lejana en términos estructurales y reales. Ahora, si se van a inventar la paz, que eso puede ocurrir, si puede ser que Coavisa, Teleamazonas, El Expreso, quien sea, terminen inventándose un día que ya ganamos la guerra y que estamos en paz. Entonces, que todos podemos salir, que después de que se cumpla esta prórroga del estado de excepción, ya podemos salir, que aquí no va a haber ni vacunas, ni secuestros, ni nada, que todo esté en paz. Entonces, la dura realidad confrontará este discurso de la falsa guerra y la falsa paz. El problema del país es la pobreza, Gustavo, la pobreza y la indolencia de una clase política que es transversalmente corrompida. Y esa indolencia de la clase política que al principio de este gobierno se fortaleció con los famosos acuerdos, hoy en día le está dando resultado a este gobierno. Mire lo que pasó ayer en la Asamblea, donde por arte de magia se va a lograr, no malograr, la consulta popular. Pero es que en la Asamblea yo no veo un discurso serio, pues, mi querido Gustavo. Es decir, en la Asamblea usted ve que construye, que es la extrema derecha, le pone los votos al gobierno cuando el gobierno necesita los votos. La Revolución Ciudadana, que es el progresismo, y digamos que el ala más consistente de la izquierda en la Asamblea, le pone los votos o le hace el juego al gobierno cuando necesita el gobierno los votos. Se han enfrascado en una discusión tonta sobre el recurso de revisión, pero realmente tonta, Gustavo. O sea, permítame decirle que es una tontería, tontería de tontos, pensar que puede el sistema judicial de un país estar supeditado a la revisión de un órgano o de comisiones o de organismos internacionales respecto de si vale o no un procedimiento judicial interno del Ecuador. Eso es una concepción absurda que destroza la soberanía y el imperio del Estado de Derecho en el país. El Estado ecuatoriano está sometido como tal al sistema interamericano de derechos humanos. Y solo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente la Corte Interamericana, tienen jurisdicción sobre las violaciones a los derechos humanos que se hayan producido en el Ecuador una vez agotada la fuente interna. Pero pensar, por ejemplo, para darle una idea del vacío del debate legislativo, que si se arma una comisión de sabios y le dicen al país que se equivocó en un proceso penal en motivo de un recurso de revisión, es una tontería. Porque para eso está el Estado, pues el Estado tiene todo un sistema judicial. Y si es que el Estado se equivoca, hay el sistema interamericano, que es obligatorio mientras el Ecuador sea parte del sistema interamericano. Pero se pasaron discutiendo esta tontería absoluta, que terminó fraccionando la votación en las reformas del Código Integral Penal. Y las reformas del Código Orgánico Integral Penal, también vuelvo sobre eso, Gustavo, no, si bien son importantes, tampoco son la solución. La solución es eliminar la pobreza, porque ningún delincuente se lee el Código Penal. Al delincuente le importa el Código Penal cuando le van a poner una pena. Pero si hay jueces en este país que se burlan de las penas a través de los habeas corpus, que es lo que está pasando, es decir, gente que tiene condenas a 15, a 20 años o tiene habeas corpus, entonces usted puede cambiar todo el Código Orgánico Integral Penal, que sigue siendo el problema, la corrupción estructural de la institución llamada justicia. Pero ese es un debate que está ajeno a la Asamblea. En la Asamblea lo que estaban discutiendo ayer es: a ver, votemos para que no haya consulta popular y esa plata de la consulta popular vaya en obra. Así es. No. Bien puede haber reforma al Código Orgánico Integral Penal y bien puede haber una vocación del gobierno de trasladar recursos, como debe hacerlo, a los organismos autónomos centralizados para afrontar la gravísima crisis que deja el niño y la reconstrucción, como usted bien apuntaba, Gustavo, de los daños que produce. ¿Por qué? Que tenemos un presupuesto de cuánto, la proforma debe estar en el orden de unos, ¿qué?, 40 mil millones de dólares. Ahora,
si el gobierno no quiere gastar, es decir, quiere tener el presupuesto solo en números, pero bloquear cualquier ejecución vía CERCOP o vía no transferencia de recursos a los GATS, entonces usted puede tener en el presupuesto nominalmente, decir que le va a dar a la educación 3,000 millones, a la policía 4,000 millones, sin la práctica no transfiere recursos. ¿Qué es lo que le están diciendo a gritos las autoridades seccionales? Oiga, usted no transfiere recursos. En el fondo, Gustavo, esta discusión de la política que debería ser que la Asamblea se preocupe de tener un debate económico, de perurgir al gobierno en la transferencia de recursos, no puede quedarse en sí. Con las reformas al COIP, entonces no va a haber consulta popular. Yo estoy de acuerdo con que no haya consulta popular. Yo creo que esa plata puede ser mejor usada, pero tampoco es que el dinero de la consulta popular sea una enorme cantidad de dinero en función de lo que sí es importante, que es el monto total del presupuesto general del Estado. De acuerdo. Doctor, en ese sentido, este gobierno ya está planificando su candidatura y por ende, pues, hay algunas afectaciones que le podrían traer grandes, peores resultados en un tiempo determinado, como por ejemplo el tema de la aprobación del IVA a la subida del 15%, que como bien usted lo dice, va a provocar una inflación y una especulación a gran escala, y que eso de ahí podría traer grandes consecuencias, no solamente en lo político, sino también en lo social. Y otro aspecto es, por ejemplo, el manejo de la consulta popular que se viene ya en un mes más, en la que seguramente ahí se va a saber si ese porcentaje actual de aceptación que tiene el presidente lo va a mantener o no. Pero influye mucho el manejo político que está haciendo su ministra de gobierno, por ejemplo, que hasta el momento, a mi parecer, ha sabido sobrellevar el tema de la Asamblea. Usted lo ha explicado, pero en la Asamblea se ha manejado un tema político muy bien estructurado desde el gobierno. Doctor, su audio. No, algo pasó. Sí, por favor, vamos a pedir disculpas. El doctor tiene algún inconveniente en el audio y va a volver a... Esperemos que se recupere. A entrar, ¿no? Saludos a toda la audiencia. No se olviden de poner el like. Hacemos la pausita para decirle a la gente que ponga el like, que eso nos da como que fuerza para seguir adelante y para seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace algún tiempo atrás. Ecuador en Directo, el medio digital que, bueno, cada día tiene mayor audiencia. Y más suscriptores. Estamos nuevamente con el doctor Aguilar. Algo pasó. Puede ser que haya alguien que no le gusta esta entrevista y tal vez intenta boicotearla. Pero en todo caso vamos a seguir, vamos a esperar. No se olviden ustedes también que pueden hacer un super chat. Las personas que quieran aporten ahí con una tarjeta de crédito o de débito. De esa manera se convierte en auspiciante del programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Esperemos que se pueda reconectar la señal, ¿no? Sí, hay intermitencia en el internet, a veces eso provoca que... Nosotros seguimos al aire en YouTube, ¿no? O se pierda el audio o se pierde el video desde el otro punto, pero... Puede ser desde el doctor Aguilar, sí, que hay algún problema de internet. A veces los servidores también... que nos facilitan el trabajo nosotros de comunicación. Están haciendo tienen cambios. Sí, suelen hacer mantenimientos y ya, pues para nosotros es de día, pero en Europa o en donde estén los servidores seguramente es el horario adecuado para ellos para hacer las modificaciones. Pero en todo caso, aquí estamos esperando la... ¿Ya estamos? Por favor. Hola. Gracias, doctor. A ver, les perdí un poco el audio, perdón. Y les decía, escuché su pregunta, Gustavo, y le digo una cosa. Cortado el queso hoy, como suelo decir yo, es decir, si el análisis es hoy, el problema es la seguridad. Tan es cierto que la subida del IVA no ha generado rechazo porque todavía no se ve el efecto macroeconómico en dos elementos, como les decía antes, pérdida del poder adquisitivo del salario y la inflación, el incremento de los precios. Ahora, un gobierno sin obras no se reelige.
y se está destruyendo particularmente el litoral ecuatoriano como consecuencia del fenómeno del Niño. He visto que la provincia de Bolívar, bueno, está duramente afectada. Chone, hay una imagen terrible de un traslado de un féretro en el agua. Entonces, sin obra no hay reelección. Partamos de eso. Si ya cuando la gente va a votar para la presidencia, dice, a ver, este ñato quiere ser reelecto, ¿qué obra me dio? Concepto básico, clase 1 de política en el Ecuador desde 1830. Entonces, el gobierno de Novoa necesita recursos, no solamente para reconstruir los daños del fenómeno del Niño, sino también para empezar a presentarse en campaña con obra. Seamos clarísimos. Yo creo que el gobierno lo entiende porque es el día 1, clase 1 de cómo gobernar, el primer día en el Ecuador. Vamos a ver si tiene la liquidez para comenzar a hacer obra y reconstruir. Ese es el gran reto del gobierno. Y será inmediato, es decir, ya cuando comience a sentirse los efectos del incremento del IVA al 15%, la gente va a decir, bueno, ok, ya te dimos la confianza, no hemos armado relajo por el tema del incremento del IVA, ¿dónde está la obra? No, es que esto es para la guerra. No. Obra. Entonces, veamos si efectivamente el gobierno, para reelegirse, está en condiciones de al menos reconstruir los graves daños que deje el fenómeno del Niño. De eso dependerá cómo le vaya después en términos de si está, si hay una voluntad de voto para el presidente Novoa en la reelección. De eso dependerá. Si no hay eso, entonces está abierta la elección presidencial. Si el gobierno logra concentrar obra pública y mantiene con obra pública los niveles de aceptación que tiene, me parece a mí que va a pasar lo que están reflejando las encuestas hoy. Hoy usted ve toda encuesta y toda encuesta le está dando al presidente Novoa una altísima aceptación. Obviamente, eso no se traduce en intención de voto porque estamos a un año de las elecciones. Y en este país que es absolutamente volátil, donde la derecha aprendió además a que si está perdiendo, mata. A que si está perdiendo, se toma un canal de televisión. A que si está perdiendo, es capaz de cualquier infamia, porque aprendieron que el miedo es el alimento del cual ellos se nutren para tener a una sociedad cautiva. Entonces, yo no tengo la menor duda de que si el gobierno se va descomponiendo, si las candidaturas de la derecha van no siendo en términos populares, la derecha es capaz de cualquier infamia para regresar al miedo como el vector de las decisiones políticas en el Ecuador. Con lo que usted nos dice, todo lo que vive el Ecuador ha sido un plan elaborado desde la época de Moreno. Y sí, todo lo que se hizo el mes pasado con la toma de TC. Sí, o sea, el presidente de la República desde ahí se convirtió en inteligente, decía David Chávez en una entrevista que dio la semana pasada. O sea, tan brillante se hizo el presidente de la República después de la toma de TC, que sacó a las Fuerzas Armadas y que no ha necesitado de dinero para hacer lo que está haciendo, porque nos han tratado de decirnos que si no se aumenta el IVA, no se va a combatir la delincuencia. Y ahora ya nos empezaron a decir que si no se quita el subsidio a los combustibles de manera focalizada, no habrá seguridad. Esto es un plan armado. La derecha aprendió además a tener un discurso descalificador. ¿Por qué? Porque el debate político se volvió irrisorio. Es decir, cualquiera que se opone a una propuesta del gobierno está del lado de los narcos. Y eso lo empezó Lasso. No se olvide usted que Lasso dijo que la movilización de junio del 2022 la había financiado el narcotráfico. El ñaño de los albaneses, el cuñado de la Rea, el cercano a Cherres, el cercano a Luque, el que fue destituido por vínculos con la mafia albanesa, se atrevió a decir en junio del 2022 que la movilización nacional de la CONAI era financiada por el narcotráfico. Y ahora, claro, están con la cantaleta de que todo es, si te opones, es que no quieres que se vaya el narco del Ecuador. Pero tampoco hay, Jaime, en la Asamblea una voz firme
que traslade el debate político fuera de la Asamblea. Me explico. Es decir, usted ve que los bloques legislativos dan ruedas de prensa fuera de la Asamblea y demás, pero no hay un debate económico en el Ecuador serio. No existe. Siguen cayendo en la trampa y en el miedo. Oye, no me opongo porque han de decir que soy narcotraficante. No tiene nada que ver, hay que oponerse, porque la discusión de fondo, como le digo, es la pobreza. La ministra de Gobierno está siendo hábil consiguiendo los votos, pero es que también a los asambleístas les importa un carajo el país. O sea, si el discurso de la Revolución Ciudadana habría sido frontal, negándose al incremento del IVA, en vez de estar jugando al ajedrez político de que, ok, entonces pongamos este otro impuesto y tal, habría sido el debate político económico más fuerte. Pero no, quisieron ser propositivos, ahí les mandamos otras propuestas, finalmente nos clavaron el IVA al 15%. Entonces, me parece a mí que, le repito, Jaime, cualquiera que en este país, cualquiera, se comience a oponer a las medidas del gobierno, ya tendrá usted a los cachiporreros de la derecha, que terminan también ser cachiporreros de los narcos, estos periodistas de los grandes medios que vía pauta reciben pauta de quien sea, bueno o mal, diciendo, ah, no, es que aquí este ñato se opone a que hayan recursos para la guerra. Y vuelvo, su riesgo de ser reiterativo, aquí hay una guerra que se inventaron y no se inventarán la paz hasta que no les convenga seguir viviendo de la invención de la guerra. Voy a ser un poco insidioso. Esa toma de TC fue preparada. A ver, dividamos las cosas. Yo no dudo un segundo de que el personal de TC haya pensado que eso fue cierto. Porque si es que yo habría estado en su lugar, no le habría preguntado al tipo que entra con el taco de dinamita, con la pistola o con la granada, si eso es cierto o no. Hay hijos en casa, hay familia en casa, hay un proyecto de vida personal, de tal forma que yo no le preguntaría, oiga, ¿esto está montado o no está montado? El drama que vivió el personal de TC es absolutamente auténtico, el drama. Ahora, los que entraron a TC, a ver, mi querido Jaime, desde el siglo pasado, pues cuando se hacían las tomas de los medios, necesitaban un objetivo. A ver, yo entro, pero no para salir en la tele, para eso es el programa de José Delgado. Entro, doy un mensaje, hablo y me largo para que no, me piro para que no me coja la policía. No me quedo ahí, ponme el micrófono, quítame el micrófono, bótate al suelo, ponte en el suelo. No, 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 es a ver, entro, pac, hablo y salgo. Acá, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje fueron las imágenes. El mensaje fueron los periodistas de TC y los conductores y el personal aterrorizado, cámara apagada, sonido de disparos, y todos los que en un momento determinado estuvimos viendo la televisión, incluyéndome yo, para decir, bueno, coño, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? Esto ya es tierra de nadie, es la selva. Porque, créame, Jaime, fue absolutamente impactante. Impactante. Vivimos eso todos los días. Pero después de transmitirlo en televisión, el efecto fue brutal. Entonces, yo tengo mis serias dudas respecto de si la operación de la toma de TC no fue una operación montada. Pero no tengo ninguna duda de que el personal de TC no sabía si aquello era montado o no. Comparto su criterio, doctor. Yo también. Este libreto que estamos viviendo ahora me recuerda a la película mexicana La Dictadura Perfecta. Casi es igualito, no sé si usted lo ha visto. ¿La ha visto? No, la he visto, no la he visto, pero es el mismo esquema del todos miedo. Se armaba. Todos armaban. Y arman el miedo. El miedo y el rumor. Y desde la televisión, ¿ah? Por supuesto. Pero, a ver, es un clásico de los clásicos, la intervención del diario El Mercurio de Chile en la caída de Salvador Allende. Eso es un clásico estudiado mil veces. El tema aquí es, está pasando en la Argentina. En la Argentina no saben cómo deshacerse del loco de Milei, que llegó a ser presidente por la presión de los medios. Ayer oí a un comentarista argentino que me dijo una frase buenísima. Milei es un tipo que se mueve con tracción a clonazepam, porque es abiertamente un demente. Y los argentinos están clavados del problema. ¿Por qué? Pero quiero sostener esta parte para apuntalar mi argumento. ¿Por qué están clavados del problema? Y por la misma razón por la que nosotros también podemos clavarnos un problema similar. Es decir,
que cualquier tipo llegue a la presidencia y que el miedo nos el miedo o a la crisis económica como en la Argentina o el miedo a la violencia física como en el Ecuador. Porque en este cierre del primer cuarto del siglo XXI, Jaime, ya no importa quién sea el presidente. El presidente puede ser un demente medio incestuoso como Milei, o un tipo con principios de Alzheimer como John Biden, o un tipo inescrupuloso como Donald Trump, o un bestia como Maduro, o un bestia desequilibrado como Daniel Ortega. Puede ser cualquiera. Llegamos a un punto que es como las viejas monarquías, es decir, el primogénito del rey tenía que ser el rey, aunque sea demente, aunque tenga problemas aunque sea un amoral, un enfermo, un psicópata, no importa, era el primogénito. Y la corte se acomodaba para que el rey mate poquito, hasta que o el veneno o la falta de antibióticos terminen con la vida del rey. Sí, eso pasaba en las monarquías. Curiosamente, el mundo evoluciona a una velocidad terrible y ahora son las democracias las enfermas. Entonces, los grandes medios de comunicación venden el producto de un tipo odiador, asistémico. El caso de Milei es patético, ¿no? Odia al Estado y resulta ser jefe de Estado. Venden, porque todavía la pelea es desigual, Jaime. Este medio, Ecuador en Directo, tiene una gran, enorme cobertura, pero todavía es muy desigual respecto a la cobertura que puede tener, por ejemplo, TC. Entonces, ¿por qué nos impactan las imágenes de TC? Porque tenían una cobertura brutal. Es ahora que estaban dando un programa de espectáculos de mucha audiencia. Pero ya no importa quién sea el presidente. Porque al igual que en los regímenes anteriores, las cortes de alguna manera se daban modos para que el rey mate poco, hasta que se vaya el rey. Ahora, los grandes grupos de poder se dan modos para amortiguar la demencia de los candidatos que ellos mismos contribuyen a ser presidentes. En el caso de Noboa, que desde luego no es tracción a clonazepam, ni tampoco el desquiciado de Milei. ¿Sí? Noboa es un tipo que yo le veo improvisado, que gobierna de oído, a veces cuando se olvida la canción Silva, pero tiene un mérito, Daniel Noboa. No es tóxico. Y el Ecuador reclama ya la post-toxicidad. Es decir, parte de la paz que reclama el Ecuador es que el debate político sea menos violento. Y el segundo mérito que tiene Noboa es que, mal o bien, actúa frente al gobierno de Lazo, que no actuaba nada. Por eso le digo, en el fondo, en el segundo tramo del gobierno de Noboa, la gran incógnita va a ser si tiene los recursos para hacer obra y le deja el Fondo Monetario hacer la obra. Si hace obra, probablemente sea reelegido. Si no hace obra, ningún presidente es reelegido sin obra pública. En ese contexto, donde, le repito, las democracias están enfermas, los medios contaminan mucho la democracia y las democracias tienen periodos presidenciales que pueden verse acortados, afortunadamente, por el control político de los parlamentos o por las propias normas constitucionales. De ejemplo, el gobierno de Lazo, que se acortó por mafioso y malo. Antes los reyes tenían que esperar a que se vayan por el veneno o por la muerte natural, por la falta de antibióticos. Hoy no, hoy hay contrapesos constitucionales. Pero en la medida en la que los legisladores piensen en la gente, entonces yo le invito a toda la Asamblea, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye, quienes sean, a que piensen un poco en la gente, en los efectos que sus medidas dan a la gente y menos en los beneficios personales que quieran sacar los partidos políticos, incluso pensando en las siguientes elecciones presidenciales. Doctor, tengo dos inquietudes antes de que venga mi compañero Gustavo Jiménez. Creo que se las voy a hacer una por una. Volviendo al caso, oyéndonos al caso de los personajes acusados de corrupción en el gobierno de Guillermo Lazo, que uno de ellos es Hernán Luque Lecaro y que está detenido en Argentina y que ya lleva 15 o 16 días detenido, no lo pueden traer. No sé si es que la culpa es de Argentina o la culpa es de las autoridades, o podría ser que de aquí a mañana también digan que la culpa es de Correa. Pero bueno, esos son otros relatos. En el caso de la mujer de Fito, la trajeron en 24 horas. Al señor Salcedo en 48 horas. ¿Por qué no lo traen o lo extraditan a Hernán Luque Lecaro después de 15 días, doctor, que tiene detenido?
porque son dos figuras distintas, Jaime. A la esposa de Fito le deportaron porque había entrado ilegalmente en la Argentina. Vaya para afuera. Es deportación. A Salcedo, como está, igual, orden de Interpol, deportado. Pero si usted entra legalmente a un país, a cualquiera, incluido el Ecuador, y es reclamado por Interpol, pasa lo que está pasando en la Argentina. Es decir, Interpol detiene. ¿Por qué detiene Interpol? Interpol detiene porque pedido del Ecuador. O sea, Interpol no detiene nunca porque le da la gana a Interpol. No, no. Tiene que haber un pedido, un país requirente, en este caso el Ecuador. Como el hombre estaba legalmente en la Argentina, entonces se abre lo que se conoce un proceso de, como proceso de extradición, que es un juicio en toda la regla. Casi todas las legislaciones latinoamericanas son uniformes en esto. Entonces, el proceso de extradición se sustancia, en el Ecuador, por ejemplo, se sustancia ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Antes se sustanciaba ante el presidente de la Corte Suprema, supongo que en la Argentina se sustancia ante la Corte Suprema de la Argentina. Y es un juicio que se demora, Jaime, es un juicio en toda la regla. Entonces, el Estado requirente tiene que ir a la Argentina y explicarle por qué necesita la extradición de Luque, enviarle todo el proceso. Igual pide el Ecuador, enviarle todo el proceso. Los fiscales de argentinos piden la extradición, los abogados de Luque se defienden, y generalmente las defensas que existen es o no hay un tipo penal similar en la legislación del país que está alojando al prófugo, que es por lo que le niega al Ecuador, México, la extradición del otro Chérez, del Ispol, que creo que se llamaba Chérez, confírmame el dato. Porque no está, o porque hay pena de muerte, por ejemplo. El Ecuador no puede extraditar a alguien a un país donde hay pena de muerte porque el Ecuador no tiene pena de muerte. Entonces hay una serie de cosas que se discuten en el juicio de extradición. ¿Y qué es lo que se está discutiendo en el juicio de extradición de Luque en la Argentina? Entonces no es que se demore porque la fiscal no quiere o porque los jueces no quieren o porque la Argentina se demora. No, son figuras distintas. Noboa hace una semana dijo que su gobierno ya ha generado 25.000 puestos de trabajo nuevos. Resulta que esta semana ya no son 25.000, son 50.000. ¿Se refleja una reactivación en el empleo o no? No, no. Y no se refleja una reactivación en el empleo porque no hay inversión pública, porque no hay inversión privada. Pero a ver. Pero si hasta febrero no pagaba los sueldos del sector público, pues compadre. Estuvo esperando a que la asamblea claudique en el tema del IVA para pagar sueldos. ¿Cómo es que un gobierno que no puede pagar sueldos en febrero, todo febrero, viene a decirme que ha creado 50.000 empleos? ¿Dónde, pues, mamita? ¿Pero dónde? Y el presidente puede decir que ha creado 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 empleos. No hay un periodista, Jaime, uno solo, que le diga, oiga, ¿dónde? ¿Y cómo es que usted no tenía plata para pagar salarios en febrero? Salarios del sector público. Creo que sí pagó a policías y militares porque si no marcha. Pero si no tiene para pagar salarios, ¿de dónde, pues, mi querido presidente, va a crear 50.000 empleos más? Y el sector privado que están cerrando las empresas, cada día cierran y cada día ecuatorianos cruzan la frontera para migrar. No ha de ser, pues, porque en el Ecuador de pronto el empleo está a la orden del día. A Noboa le haría bien no mentir, pero a la sociedad, a los periodistas le haría bien no transar entrevistas, incluida la CNN, incluida un medio de Chile que había por ahí, incluido ese medio mexicano que se llama N24, que es una tontería. Pero sobre todo, olvidémonos de los periodistas, a la sociedad ecuatoriana le haría bien tener un poco más de filtros, de sentido común. Y cuando hable el presidente, trincarle la mentira, pues. ¿Cómo es que no paga salarios en febrero y dice que ha creado 50.000 puestos de trabajo? Hay que tener un dedo de frente para poder controvertir esa barbaridad. Doctor, me gustaría escuchar su criterio sobre esa famosa contratación por horas, que la ministra, bueno, está cambiando el discurso, ¿no? La ministra Ivonne Núñez. Pero lo cierto es que posiblemente la hora va a costar primero era $1.90, después dicen que eran $2.80. Bueno, en fin,
casi $3. La semana pasada la escuchaba a la ministra en una entrevista que hablaba de que la persona que trabaje en la madrugada va a ganar alrededor de $8 la hora. Nos están contando una historia que todo va a ser bonito si se aprueba esa contratación por hora y que la gente va a tener más empleo y que también van a tener los mismos derechos de los que tienen el contrato indefinido. ¿Qué criterio merece? Mire, la contratación por horas es precarizar. Y en el Ecuador, la contratación por horas ya existe de facto. Todos los venezolanos que viven en el Ecuador están contratados por horas. Les pagan una miseria, les hacen trabajar jornadas de 12, 14 horas. Entonces, dividan ustedes el sueldo de un venezolano precarizado en una cafetería, en un restaurante, en Uber, para la jornada laboral y tendrán el valor hora de facto que se paga en el Ecuador, que serán $2, $2.50. Por la absoluta precarización del venezolano que vino a trabajar. Ahora, de ahí alcanza para pagar aporte al IES, de ahí alcanza para pagarse el transporte, de ahí alcanza para pagar vivienda, de ahí alcanza para pagar la educación de los hijos. ¿No será que precisamente por esa precarización dolorosísima a la que se vio sometido el migrante venezolano, también se vio sometido a la necesidad de delinquir en el Ecuador? Y un ecuatoriano que está acostumbrado a trabajar con beneficios sociales y que su aspiración es salir a trabajar en los Estados Unidos porque ahí la hora se pagará, Jaime, corríjame, ustedes están más actualizados que yo, $15, $20 la hora. ¿Por qué trabajar aquí por tres? Cuando el pasaje de bus cuesta $35, $35. Entonces, son estos discursos ramplones que buscan crear las falsas soluciones. Hay un criterio en América Latina. En el tercer mundo en general, ya no se usa eso de tercer mundo, pero sí seguimos siendo tercer mundo, de que si tú le pones un nombre a una ley, entonces el problema se soluciona. Si tú dices ley de desarrollo humanitario, entonces ya, se aprobó la ley, está solucionado el problema. Si apruebas el trabajo por horas, perfecto, entonces ya hay empleo, porque ya hay una ley que se llama trabajo por horas. No, 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 eso está bien para los que tienen, les suena el cerebro como maraca cuando camina. No. Aquí hay que entender en la realidad, le repito, Jaime, trabajo por horas hay en el Ecuador. Ilegal, marginal, periférico. ¿Cuánto cuesta la hora en el Ecuador? Facilito. Vayan a ver cuánto le pagan a un trabajador venezolano en una cafetería por las horas que trabaja y divida. Y ahí está el valor hora que se paga en el Ecuador. Eso es pobreza, precarización, hambre y el caldo de cultivo para la delincuencia. Claro. Doctor, usted, qué buen dato con las almas benditas que lo siguen en las redes sociales. ¿Qué le puede aconsejar a estas almas benditas de acá, de este medio? Con esto que se está dando ya como postulación a las precandidaturas para las próximas elecciones, ahora han salido de izquierda un montón, o de centro izquierda o de centro, ¿no? Está, por ejemplo, Carlos Rabascal, de Centro Democrático, el señor Pedro Granja, del Partido Socialista, el señor Isa, ahora por una coalición de Pachacuti, ni siquiera es que Pachacuti como tal, y así van a comenzar a aparecer, ¿no? Ya hay otros definidos de la derecha, pero hablemos básicamente de aquellos que dicen ser de izquierda y que en algunos casos se han visto ahora grandes amigos del correísmo, cuando en su tiempo no querían saber nada del correísmo. Sí es bueno que el progresismo tenga alternativas en candidatos, en precandidatos presidenciales. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque permite ir discutiendo al interior del progresismo si sigue siendo necesario un frente progresista único, que es lo que yo he pedido toda la vida. Toda la vida he pedido, ustedes tendrán entrevistas mías y artículos míos donde yo hablo de la necesidad de que la única forma de que el progresismo gane la presidencial es con un gran frente nacional progresista. Y frente nacional progresista es con Naye Pachacuti, la parte izquierda de Pachacuti, la Revolución Ciudadana,
el movimiento de Jairala, el movimiento. Los socialistas, tengo mis dudas, ¿no? Los socialistas pusieron de candidato a la presidencia a un ñato como Freire, que es de extrema derecha, pero bueno, asumamos que Pedro Granja es progresista. Es bueno que haya un frente progresista, pero para que haya el frente primero hay que tener los integrantes del frente. Ahora, si no hay una vocación frentista, si no hay una vocación unificadora, es decir, si estos candidatos se lanzan en serio y no como fichas o cartas sobre una mesa para que el progresismo tome la mejor opción en caso de que haya encuestas, yo veo simplemente vanidad, de la que yo también he pecado, sí, porque la vanidad es el pecado humano favorito, suele decir el diablo. Pero creo que en este momento, con la gravísima crisis que tiene el país, hay que sacrificar la vanidad. ¿Cómo se sacrifica la vanidad, Gustavo? Con encuestas. Y si usted corre encuestas, no en Twitter, por supuesto, no en X, sino encuestas de verdad que además cuestan. Una encuesta bien hecha en el Ecuador debe costar fácil unos $60,000. Y la encuesta vale 15 días. O sea, es una foto del comportamiento político de 15 días, no más. Una encuesta que cueste bien hecha, que costará nacional en todos los segmentos, de etarios, de sociales, geográficos, fácil $60,000. Habrá que tenerlas. Y no sé si quienes están auspiciando la candidatura de Granja, por ejemplo, tengan esa encuesta, o la candidatura de ISA, o la candidatura. ¿Pero habrá confianza en las encuestadoras, doctor? Bueno, hay encuestas que son serias, pero que cuestan. Y hay encuestas que no son serias, que cuestan menos y que le dicen lo que usted quiere oír. Todos los que hemos hecho política sabemos, ¿no? Y hay encuestadoras extranjeras que, si uno quiere traer y tener la verdad, los peruanos son muy buenos, muy buenos. Las encuestadoras peruanas son muy buenas. Es más, si yo fuera candidato activo en política y tuviera el dinero para hacerlo, contrataría una encuestadora peruana que me diga exactamente cuál es la realidad. Pero eso cuesta, Gustavo, claro, fácil, $170,000. Doctor. Y si creen que la campaña cuesta $300,000, están locos. O sea, además tienen que tener plata para la campaña. Claro. Doctor, ya tenemos al otro invitado, pero usted, que es un hombre futbolero, ¿qué le parece el anuncio que hizo ayer el gobierno de postularse a ser sede de la Conmebol en Ecuador? Sede de la Copa América 2028. Ajá. Lleguemos vivos primero, Gustavo. O sea, la Conmebol le va a decir al Ecuador: vean, compadres, primero acaben la guerra. Pero si usted, gobierno, está diciendo que hay una guerra en el Ecuador, no me pida que le dé la sede de la Copa América estando en guerra. ¿Se dan cuenta de esos contrasentidos que tiene la simbología de la guerra? Entonces, si quieren Conmebol, la Copa América, primero acaba en la guerra. Cuidado, Gustavo, y cuidado, Jaime, cuidado, oyentes. Y nos venden, al igual que nos vendieron la guerra falsa, nos venden la paz falsa. Así es. Un abrazo grande. Muy amable. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con Ecuador en directo. Siempre a las órdenes, un abrazo. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con los especialistas de Ecuador en directo. No se olvide de poner el me gusta, el que está conectado ponga el me gusta, mueva el dedito, que no se le va a borrar la huella digital en este momento. Si no lo ha hecho, póngale el me gusta. Ahora, si ya lo hizo, gracias. Sígalo haciendo, el que no lo ha hecho. Y suscríbase al canal, que es otra manera de cómo también usted hace crecer este canal, suscribiéndose, y toque la campanita para que aparezca el contenido que se publica o se transmite en cualquier momento. Luego haga un super chat con una tarjeta de crédito de débito, aporte a Ecuador en directo a través de un super chat, ponga 10, 20, 30, hasta 500 puede poner, no nos molestamos si pone 500. Y si no tienes opción, hay una cuenta de ahorros del Banco Internacional, está en pantalla el número de cuenta, 8043801. Hago una transferencia o un depósito en ventanilla del Banco Continental. Y si no es por esa vía, hay otra vía. Hay un contacto para que haga un envío directamente a Ecuador en directo desde el lugar donde se encuentre. Ahí está en pantalla. Escríbanos a ese número 0999111638.
Banco Internacional. ¿Qué dije yo? Continental. Es Banco Internacional. Ya no existe, pues, Continental. Sí, ya no existe. Se me están cruzando los cables. Usted lo que quiere es un buen desayuno Continental. Bueno, eso ya mismo hablamos del momento de gastronomía después de los invitados. Vayan sugiriendo qué vamos a comer el día de hoy, no sé. Todavía yo no he decidido, pero bueno, voy a aceptar sugerencias. Gustavo también. Antes de empezar la entrevista con nuestro siguiente invitado, déjeme leer el mensaje que nos envía el economista Víctor Andrade. Un abrazo para el economista Víctor Andrade que nos está viendo. Dice: Noboa con sus declaraciones solo muestra el nivel de conocimiento y su absoluta insensibilidad. Este señor jamás entendió ni entenderá cómo funciona la economía. Pues solo recordar las torpezas dichas en su campaña y en el debate, con mentiras descaradas, sin duda no podía, ni será algo más. Pobre país destrozado y de vergüenza en vergüenza. Tanto trabaja que va de pagar sus impuestos. Vago, como que le dijo al pueblo, ¿no? Pero él sí. Así dice el economista. Víctor Andrade, un fiel seguidor de este programa. Gracias por siempre estar en contacto con nosotros y por el apoyo a Ecuador en Directo. Ahora sí, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida a otro invitado de lujo para esta mañana, el economista Iván Ruiz. Él es analista económico y vamos a analizar la coyuntura económica de el país. Economista, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Gustavo. Esos son sus nombres. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación que me han realizado. Economista, tengo un destello, no sé si es su ventana, que hay mucha luz. Voy a cambiar de lado para que se pueda... Múchenos acá. Eso. Sí, sí. Hasta que pueda él hay una ayudarnos con eso, ¿no? Sí, hay una claro, contraluz. Claro, porque se lo ve como que... Como que lo están... No, 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 ¿cómo voy a decir eso? Como que está el sol por la ventana. Como que está saliendo, como que va a salir a un show así, como salió Luis Miguel. Bueno, bueno. En todo caso, hay temas importantes que vamos a tratar, no se despeguen de esta entrevista, es importantísimo conocer el criterio del economista Iván Ruiz en el tema económico que nos tiene muy pendientes, porque el tema este tributario y todo lo que se va a venir después, la verdad, hay que tomarle asunto, Jaime. Sí, yo creo que hay que tomarle mucho asunto. Muy bien, economista, excelente. Mejor que ese lugar donde se puso, no puede haber. Perfecto, yo creo que ahí estamos mucho mejor. Realmente sí, la preocupación de todos los ecuatorianos. No Oye, solo ¿qué de piensa ahora, economista del presidente económico? Que dice que para que coman bien, se coman... un plato y luego un plato fuerte y luego el postre, hay que trabajar duro, así como trabaja él. Bueno, tenemos que en el caso ecuatoriano 4.5 millones de ecuatorianos viven en el orden de $3 diarios. Dígame usted, eso por un lado, y tenemos un 37% de niños con desnutrición infantil. Si usted se levanta a las 4 de la mañana en el campo y trabaja hasta las 6 de la tarde y percibe ingresos de $2 o $3 diarios, no es que sea usted un vago, no es que usted no trabaje. Lo que pasa es que su salario no le alcanza para tener una comida digna. O sea, si usted tiene un 37% de desnutrición infantil, esos jóvenes y esos adultos van a tener un problema en su desarrollo cerebral y en sus capacidades intelectuales, y ese va a significar un costo altísimo para el país. Es gente que trabaja todos los días. Mira, una persona que se levanta a las 6 de la mañana y que va a vender en la calle sus productos, trabaja hasta las 6, 7 de la noche, entre 10 y 12 horas diarias, y recibe ingresos de $3 o $4 diarios. ¿Esa persona es vaga? ¿Esa persona no trabaja? Eso es lo que le quisiera decir al señor presidente. El Grupo Noboa ha manejado este país o ha cogobernado este país en los últimos 40 años al menos, y en algunas presidencias ha tenido entre 3 y 5 ministros. Han estado en junta monetaria, tuvieron un presidente que fue León Febres Cordero, recuerde, vinculado muy cercano al Grupo Noboa.
Igualmente en el gobierno de Lenín Moreno, en el gobierno de Guillermo Lasso e inclusive en el gobierno de Rafael Correa, ellos tuvieron algunos ministros y alguna influencia decisiva en el gobierno. Entonces, para ellos, si usted nace en una cuna con una fortuna en el orden de los 3.000, 4.000 millones de dólares, entonces usted recibe eso caído del cielo, sin que usted haya trabajado, sin que usted se haya esforzado. Fue su abuelo el que trabajó, el que se esforzó, el que logró armar el imperio del Grupo Noboa. Vale la pena leer el libro de Isabel Noboa sobre Luis Noboa Naranjo, y vale la pena leer un editorial también que hizo Álvaro Noboa en el diario, no sé si el Universo, en el Expreso, en los años 90, sobre mito o realidad de Luis Noboa Naranjo. Entonces yo creo que debería un poco ubicarse, señor presidente, ver un poco la historia propia de su familia y el gran esfuerzo que hizo su abuelo para armar el imperio que hoy tiene el Grupo Noboa, y gracias a ese imperio es que él llega a la presidencia de la República, aparte de toda la publicidad que le hicieron a Noboa, pues fue un muñeco el que le dio la ganancia a la presidencia a Noboa, y el que menos habló en la campaña electoral, y precisamente porque el que menos habló es el que gana la presidencia, porque usted le ve que él no puede sostener una conversación, una discusión, un debate de más de media hora, y más aún, no tiene una visión estratégica del país y ni siquiera conoce la realidad socioeconómica de este país. Un poco hoy hay uno que otro comentario, su grupo de asesores, y un poco ha cumplido los compromisos de campaña que él habrá tenido con ciertos grupos económicos, como fue la condonación de deudas, entre otras, y el incremento del IVA. Esa es mi opinión personal respecto a lo que él opina. Los ecuatorianos son muy trabajadores, y yo quiero aquí un poco señalar, hay un libro de uno de los testaferros de la oligarquía, yo le diría en términos de Jaime Roldós, el recadero de la oligarquía, que es Osvaldo Hurtado Larrea, en que él tiene un libro que se titula La costumbre de los ecuatorianos. Entonces él un poco quiere decir, los ecuatorianos son dejados, los ecuatorianos son vagos, a los ecuatorianos no les gusta trabajar. Y mire, eso no es cierto, no es cierto, porque la gente día a día está trabajando. Están trabajando en el campo, están trabajando como jornaleros, están trabajando, tanto es así que tanto ecuatoriano migra a los Estados Unidos y la mayoría son exitosos en Estados Unidos y salen adelante en los Estados Unidos. ¿Cuándo publicó este libro? ¿Cuándo publicó este libro Osvaldo Hurtado? Osvaldo Hurtado se llama La costumbre de los ecuatorianos. ¿En qué año lo publicó? En el 2018-2019. No, porque se olvida que él fue presidente de la República también, ¿y qué hizo cuando fue presidente de la República? Ah, fue terrible, pero hay tres momentos de Osvaldo Hurtado Larrea. El primer momento es cuando él era vicepresidente de Jaime Roldós Aguilera, recuerde usted. Cuando era vicepresidente de Jaime Roldós Aguilera, él era director del CONADE, manejaba el Consejo Nacional de Desarrollo, que había en el Ecuador, y elabora un plan de desarrollo económico de 4 tomos. E inclusive él plantea la necesidad de consolidar el Estado y de desarrollar la infraestructura y el desarrollo económico a través de la planificación económica. O sea, ahí era de izquierda. O sea, ahí era, digamos, de izquierda, o planteaba la necesidad de tener un Estado planificador. En el año 82 empiezan las primeras políticas de ajuste. Quiero hablar un poco la coincidencia, porque ahí aparece el gobierno de Ronald Reagan, el gobierno de Margaret Thatcher, Thatcher en Inglaterra y Reagan en los Estados Unidos. Y un poco empieza a incidir en el Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Y claro, como testaferro de la oligarquía y testaferro de los organismos internacionales, empiezan los primeros programas de ajuste en 1982 con Osvaldo Hurtado Larrea. Y en el año 1983 se firma la primera carta de intención, precisamente con Osvaldo Hurtado Larrea. En ese entonces era gerente del Banco Central Mauricio Dávalos, un economista extremadamente decente, y después Abelardo Bachano Bertero, que fue gerente y luego fue el dueño de Produbanco. Y que en estos días, te cuento, Abelardo Bachano nos está dando recomendaciones de lo que hay que hacer. ¿Y qué pasaría si no se aprueba el IVA?
Mire, eso es terrible porque conociendo la historia de sale precisamente Osvaldo Hurtado, Alberto Dajic, Abelardo Pachano y Carlos de y Augusto de la Torre. No, es increíble, pero digamos, todos estos, como diría Jaime Roldós Aguilera, insolentes recaderos de la oligarquía. Ellos saben perfectamente que el incremento del IVA del 12 al 15% va a generar recesión, va a generar desempleo, van a disminuir las ventas de las empresas, la gente va a consumir menos y muy probablemente disminuya la recaudación tributaria. Más aún, cuando se estima que la tasa de crecimiento de la economía para el año 2024 va a ser del 0.8% y muy probablemente sea de cero. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es importantísimo, ecuatorianos, que se haga una auditoría internacional, que puede ser la CEPAL, por ejemplo, que haga una auditoría a las estadísticas de base, que son las encuestas que realiza el INEC. Pongo, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, la encuesta de empleo y desempleo, el censo de población y vivienda, entre otros. Y también se haga una auditoría a las estadísticas de síntesis que elabora el Banco Central. Porque en última instancia ya no hay credibilidad en la información estadística que están generando estas instituciones. Ese es el problema que tenemos cuando usted ve que la inflación está en 1% y se estima para este año en 2.1%. Pero cuando usted va al mercado o usted hace un seguimiento alternativo al índice de precios al consumidor, ve que la inflación está por sobre el 10%. ¿Y cómo hace usted esto? Simple, amigos, ustedes pueden llevar su propio índice de precios. ¿Saben cómo? Simplemente poniendo, van al supermercado un mes, realizan las mismas compras, le llega el recibo de las compras, el próximo mes realizan las mismas compras y ven cómo ha evolucionado los precios. Entonces, ecuatorianos, nos están mintiendo. Por esa misma razón, se precisa una presión social para que se haga una auditoría a las estadísticas de base, a las estadísticas de censo, y adicionalmente tenemos que en el censo de población y vivienda, de 18 millones y pico de ecuatorianos que había, hoy disminuyen a 17 millones. Cambia toda la información estadística de síntesis, es decir, el nivel de ingreso per cápita, el número de la población, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir generando alternativas para poder hacer un análisis socioeconómico de la realidad. Pero ahora, refiriéndome a estos tres personajes de hace 40 años, que deben estar por sobre los 70 años, Osvaldo Hurtado Larrea, Abelardo Pachano Bertero, Alberto Dajic, a quien León Febres Cordero le denominó como terrorista económico, y Augusto de la Torre. Cada uno tiene su rabo de paja. Y veamos qué es lo que pasó durante la década de los 80 y de los 90, cuando ellos estuvieron o de gerentes del Banco Central o manejando la política económica en el Ecuador. Yo me he asustado de los datos porque me puse a revisar cómo esta gente, empecemos con Osvaldo Hurtado, el tema de la sucretización de la deuda privada, en que se sucretizó a 100 sucres por dólar, y tenemos que se dio un periodo de gracia, pasó de un año a 4 años y medio, extendieron plazos de pagos de 3 a 7 años y se congeló la tasa de interés en 16% cuando las tasas comerciales vigentes superaban el 28%, y cuando empezó el tipo de cambio estuvo en 500, 600, 700, 800 y 1000 sucres por dólar. Se congeló a 100 sucres por dólar. Mire toda esa transferencia y todas las pérdidas que tuvo el Estado ecuatoriano con la sucretización de la deuda. Pero eso no es todo. Eso hizo Osvaldo Hurtado Larrea en el año 83, sucretizando la deuda. Pero lo peor que hizo Osvaldo Hurtado Larrea es en la transitoria de la Constitución del 98, y les voy a leer, ecuatorianos, para que vean quién es Osvaldo Hurtado Larrea. 42,
hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia a las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Con esta disposición constitucional se dejó la puerta abierta para que en caso de crisis financiera sea el Estado ecuatoriano a través del Banco Central del Ecuador, la institución que otorgue créditos a bancos en crisis. Adicionalmente, en diciembre de 1998, el gobierno creó la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. Pero eso no es todo, ecuatorianos. Eso no es todo. El señor Osvaldo Hurtado Larrea, Lyndon LaRouche, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2000, 28 de enero, yo conozco la situación de Ecuador. A Ecuador se lo está destruyendo, lo destruyen la Organización de los Estados Americanos y el Fondo Monetario Internacional, lo destruye el Departamento de Estado encabezado por Madeleine Albright. Deliberadamente, dijo el precandidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche en un diálogo telefónico que sostuvo el domingo 23 de enero en 52 juntas de delegados del Partido Demócrata del Estado de California. ¿Y quién creen ustedes que estaba atrás de algunas instituciones de estas? Osvaldo Hurtado Larrea. Y aquí tengo yo el documento. Miren, porque esto desapareció luego del internet. Entonces, eso es la historia de Osvaldo Hurtado Larrea. La historia de Alberto Dajig es igual. Recuerden cómo desapareció el FONAPRE, CEFCA, el CONADE. Desapareció el INESEL, instituciones públicas. ¿Quién desapareció sociales? En PROVIP, doctor. ¿Perdón? En PROVIP, ¿quién desapareció? No recuerdo quién desapareció en PROVIP, pero creo que estaba todo en la política estratégica de Sixto Durán, Dajén, Ballén. No, y de Sixto Durán fue. Durán. Entonces, en esa es la historia. Y con Augusto de la doctor, Torre. Perdón, dígame. Que le interrumpa. El perjuicio al Estado con la sucretización de la deuda, ¿cuánto podría haber sido económicamente en dólares? Perfectamente más de unos 3 mil millones de dólares. Y el prejuicio de la dolarización, más de 13 mil millones de dólares. Es decir, se beneficiaron grupos puntuales, personas puntuales, los grupos económicos que han manejado este país los últimos 100 años al menos. ¿Y quién fue el responsable de esa sucretización? Osvaldo Hurtado Larrea. Mire, aquí está, yo estaba mirando, ¿no? Lo de Osvaldo Hurtado Larrea. Hubo un tipo que cuando entró con Roldós porque era progresista, después cambió. Vaya usted a saber, y dio un cambio radical. Inclusive tiene un libro que se llama... Hurtado terminó también con el plan de alfabetización que empezó Roldós, me parece, ¿no? No estoy seguro, no recuerdo esa parte, pero realmente recuerdo el plan de ajuste en 1982, tengo yo el plan ese, y luego en 1983 que se firma la primera carta de intención. Y luego tenemos 14 cartas de intención hasta el año 2003. Pero yo ¿qué le parece verlo a Hurtado ahora dando recomendaciones de lo que tiene que hacer el país para salir de la crisis? Mire, es un sinvergüenza, porque en última instancia, ¿qué están pensando? ¿En qué están trabajando? Porque no es que nuestra oligarquía está pensando para el próximo año o para dentro de 2 años. Piensan estratégicamente en 5 o 10 años. Mire usted cómo pensaron y cómo trabajaron para entrar a la dolarización y crear la crisis financiera del 99. Eso empezó a trabajarse desde Osvaldo Hurtado y luego el año 96... Ustedes tienen el tema del Banco Continental, en que el Banco Central le entrega 540 millones de dólares de la reserva al Banco Continental. Y eso estuvo el señor Augusto de la Torre, funcionario del Banco Mundial y jubilado del Banco Mundial. O sea, esa es la historia del señor Augusto de la Torre. Pero yo quiero señalar qué es lo que pasó en la década de los 80 y de los 90. Periodo 1981-2000. Mire,
el arroz pasó de 16 sucres del kilo, escuchen ecuatorianos, de 16 sucres del kilo a 11.750 sucres. ¿Eso fue en qué año? En el año 1981 el arroz valía 16 sucres el kilo. ¿Se multiplicó por cuánto? Se multiplicó, bueno, es 11.750. Ya puede imaginar la tasa de crecimiento y de inflación que tuvimos, que es una locura. Pero la gente no comía arroz, yo me recuerdo. Yo recibo, ese es el dato más alarmante. Mire, yo tenía en ese tiempo 5 años, 6 años, creo. Bueno, yo ya entré al Banco Central, en el año... No, tenía un poco más. Yo estoy equivocado, tenía un poco más. Bueno, yo ya tengo 68 años. Yo entré al Banco Central, al Departamento de Previsiones Macroeconómicas, y trabajé hasta el año 2003 y viví toda la política de ajuste. Es decir, lo que estoy diciendo no es cuento, porque trabajé en las previsiones macroeconómicas. Es decir, es quien calculaba el Producto Interno Bruto, calculaba el PIB nominal, el PIB real, por rama de actividad, etcétera, etcétera. Ese era mi trabajo. Economista, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes. Hace rato está que quiere preguntar. Gustoso, espero no aburrirles, pero quería dar los datos, si usted me permite, de los precios. ¿Y cómo evolucionaron los precios en los 80 y en los 90? Vamos, denos ese dato. El teléfono, las 100 llamadas, costaba 57 sucres, pasó a 227.500 sucres. El caso del agua, los 30 metros cúbicos, pasó de 618 sucres, los 30 metros cúbicos, a 162.250. Y el caso de la luz, los 120 kilovatios, pasó de 148 sucres a 225.750 sucres. Esos son los resultados de la política del Fondo Monetario Internacional y de la política que implementaron desde el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, hasta terminar con Yamil Maguad y la dolarización. Ustedes recuerden que el dólar en el gobierno de Osvaldo Hurtado era de 33 sucres por dólar y pasó a 25 mil sucres por dólar. 14 cartas de intención. Y aquí una pregunta. ¿En qué país del mundo, que me diga un solo país, en que las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional han dado resultado? Doctor, perdón, creo que hay una observación. El dólar en el gobierno de Hurtado no pasó a 25 mil sucres. Cuando se dolarizó. En las dos décadas. Pasó de 25 sucres, de 33 sucres por dólar. 33 sucres a 25 mil. En las dos décadas. Esa fue la evolución. Pero termino con la dolarización. Los salarios terminaron en 4 dólares en términos de dólares luego de que se dio la dolarización. ¿Recuerde usted? A 25 mil sucres. ¿Y cómo pasaron de 11 mil a 25 mil y nos hablaban de hiperinflación y nos hablaban de que venía el caos? Hiperinflación fue lo de la Argentina, que en una década hubo una inflación de 328 millones%. Ahora sí. Gracias, economista. El economista Iván Ruiz, analista económico, nos hace este análisis importante, histórico, para conocer esos personajes que tratan de alguna manera de crearnos irrealidades para beneficiar a sectores y no al pueblo en general. Pero aterricemos esto a la actualidad, economista. Claro. En los últimos 6 años, sabemos que aquí hay 2 culpables, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, porque no le podemos todavía culpar al gobierno actual, porque recién creo que va por los 3 meses. Pero, así es. Pero, si bien es cierto, las cabezas que son los presidentes son los que llevan la gran responsabilidad, existen pues aquellas figuras que le hicieron, traicionaron al país y nos dejaron en la crisis en la que estamos. ¿Quiénes son? Los voy a nombrar. Richard Martínez, ex ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno. ¿De dónde viene? ¿De dónde venía? Del Comité Empresarial Ecuatoriano, representante del sector empresarial del país, y que luego fue becado por las transnacionales. Y en el gobierno del señor Lasso, el señor Pablo Arosemena Marriott, presidente
en su momento de la Cámara de Comercio también, de aquellos sectores. Esos dos personajes se entregaron en alma y cuerpo a las transnacionales y nos han llevado a que un país esté tan endeudado y que no tenga ahora recursos el actual gobierno, porque se dedicaron a pagarle, pues, a estos sectores. Mire, recursos hay. Yo quiero señalar un par de cosas, porque siempre habla de pobreza, se habla de las condiciones de pobreza de la población, pero no se habla de la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza es insultante en el país. ¿Y por qué es insultante? Y les invito a nuestros amigos oyentes, porque no lo digo yo, porque ustedes pueden constatarlo fácilmente. Ingresen ustedes a la página web del SRI y miren los grupos económicos y las ventas de los grupos económicos y cuál es el aporte del impuesto a la renta de esos mismos grupos económicos, que no llegan ni al 2% de sus ventas. Uno. Dos, el total de accionistas de los 120 grupos económicos, algo así que tiene el SRI, son 9.000 accionistas que manejan el 75% de las ventas en el país o del Producto Interno Bruto. Mire usted lo que eso significa, lo que el nivel de concentración y los datos. Este es un dato del 2015, en la que dice 265 ecuatorianos acumulan 30.000 millones según un reporte de la banca suiza. Esto es del 4 de febrero del 2015. Pero va más allá, la concentración de la riqueza en la banca. Ustedes tienen aquí el número de accionistas en los bancos, no superan los 300, ¿no? Y ellos son los que se han llevado lo fuerte de las utilidades y de las ganancias. Y en un banco, un solo accionista tiene el 70% de las acciones. Ese es un tema de concentración de la riqueza, de concentración del ingreso en el caso ecuatoriano. Ahora me quiero referir a lo del Fondo Monetario, al señor Richard Martínez y demás, y a lo que solo en el periodo de Correa no se firmó carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. La oficina que tenía el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central, en el cuarto piso, desapareció. El Fondo Monetario Internacional, desde el año 83 hasta el año 2006, monitoreaba la economía ecuatoriana diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Los funcionarios del Banco Central tenían que dar informes al Fondo Monetario directamente, algunos diariamente, sobre la evolución y el comportamiento de la actividad económica. El objetivo del Fondo Monetario Internacional es incrementar el endeudamiento de los países. ¿Por qué quieren incrementar el endeudamiento de los países? Para que haya un momento en que los países ya no estén en condiciones de pagar, y entonces tienen que empezar a vender sus activos. Ese es el objetivo del Fondo Monetario. No es la reactivación productiva, no es la reactivación ni el crecimiento económico ni la salida de la pobreza. Es empobrecer más a los países para que los países lleguen a un punto tal en que tengan que vender sus activos. Vale la pena leerle a Joseph Stiglitz los malestares de la globalización. Stiglitz fue funcionario del Banco Mundial y creo que fue codirector del Banco Mundial. El libro de los malestares de la globalización, ustedes pueden ver los resultados de la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional en todos los países donde se ha aplicado. Miren ustedes la situación de la Argentina. Miren la situación de Haití, donde está el Fondo Monetario Internacional, se crea caos. No hemos aprendido y seguimos repitiendo las mismas recetas. ¿Qué es lo que nos pasa a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que nos pasa economista, a todos nosotros? Dígame. Perdón, entonces, según lo que usted está diciendo, ¿es el Fondo Monetario Internacional que obligó a este gobierno a meterle la mano a la reserva? Por supuesto, el fondo es el que maneja el país. Nosotros, el presidente no es más que un procónsul. Aquí se hace lo que dicen los organismos internacionales. Y ojo, ojo, ecuatorianos. O sea, el tema de la desdolarización y el tema de la dolarización es un tema que tiene que empezar ya a discutirse en el país. Yo había puesto algunos ejemplos. El caso de la deuda externa norteamericana, que ya debe estar superando los 33 billones de dólares frente a un PIB norteamericano de 26 billones de dólares. La emisión monetaria en los Estados Unidos diaria es de 10 mil millones de dólares.
Y hace 15 días la emisión de un día viernes fue de 45 millones. Lo que daría a fin de año una emisión monetaria que supera los 30 billones de dólares. Un dato. Los productos derivados están superando el 1.3 trillones de dólares. Es más o menos 13 veces el producto, el Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Porque a partir del año 71, en que los Estados Unidos rompe el patrón oro, en que todo el dólar norteamericano tenía su respaldo en oro y no empieza a tener respaldo, lo que hacen los estadounidenses es utilizar la maquinita de emisión monetaria. Y desde 2008, que hubo la crisis financiera en los Estados Unidos, a la fecha, se han emitido más de 9 billones de dólares. Entonces, hay que, ojo, mirar el alcance, la profundidad de la crisis financiera norteamericana. Y la próxima crisis, muy probable durante el presente año y antes de las elecciones norteamericanas en noviembre, venga una nueva crisis financiera de la banca mediana y pequeña en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando siete países como los BRICS, que están generando un mundo multilateral y están tratando de salirse de la influencia del dólar norteamericano? ¿Cuál es la política, la estrategia como Estado-Nación y como país? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ahora, el problema de la dolarización, antes de la dolarización tenía durante la década de los 80 y de los 90 la Junta Monetaria. ¿Quiénes conformaban la Junta Monetaria? El ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, un delegado de las cámaras de la producción de la Sierra y del Oriente, un delegado de las cámaras de la producción de la Costa y de Galápagos, un delegado de la banca privada. Entonces, la Junta Monetaria estaba manejada por los grupos económicos, por el sector financiero. Mire usted, casi todos los gerentes del Banco Central han venido de la banca privada, y si no, han ido luego a trabajar en la banca privada. Usted ve, por ejemplo, el caso de Mauricio Yepes, el caso de Santiago Valencia, el caso de Abelardo Pachano Bertero. Todos han sido opuestos por la banca o representan los intereses de la banca. Y casi todos los ministros de Economía han sido de los grupos económicos y han beneficiado a esos grupos económicos. El Estado ha sido cooptado por los grupos económicos. Ellos manejan absolutamente todo. Mire usted, casi todos los ministros de Economía, de Agricultura, de Salud, vienen de los grupos de interés. Economista, y si se acuerda del gran ministro de Economía que tuvo Mahuatbo, ¿no? El señor Guillermo Lasso. Por supuesto. Usted vea cómo entramos a la dolarización, cómo nos asustaron con la dolarización. Uh-huh. O sea, se llevaron 13 mil millones de dólares. Los suicidas de Mahuatbo, ¿usted recuerda? Más sí, de 2 mil viejitos que se suicidaron. Yo comía aquí en la Ventimilla y Quito, ¿no? En la calle Ventimilla y 6 de diciembre, y estaba comiendo en un restaurante cuando le veo a un viejito que se suicida en el edificio Ventimilla del octavo piso, porque había perdido todo su patrimonio en la banca. Y vea usted los créditos vinculados de todos los bancos, por Dios. ¿Y quieren ir generando una nueva crisis financiera? ¿Y quieren sacarnos, nos asustan con la salida de la dolarización? O sea, ecuatorianos son terroristas económicos. Tanto economista. Alberto Gajic, Augusto de la Torre y el señor Osvaldo Hurtado Larrea. Terroristas económicos. Eso es lo que hay que decirles. Descalificarles, claro, y verles su trayectoria histórica. Pero hay otros economistas más que mejor evitemos nombrar. Esto. ¿No? Pues a los que les dan tribuna, pues los medios de comunicación. Claro. Pues imagínense. Imagínese un economista que trabaja para la banca saliendo a decir que cómo es posible que a la banca se la perjudique. O sea, ya también la gente... Cae las utilidades del sistema financiero, el número de accionistas de la banca. Y algo más, ¿dónde usted cree que se lava el dinero pues del narcotráfico? A través de la banca. ¿Y la tienda de barrio? No. Vea usted el informe de Naciones Unidas, no lo digo yo. El informe de Naciones Unidas sobre el lavado, el documental de la Deutsche Welle sobre el lavado de dinero de los 2 billones de dólares a nivel mundial que se lava. Por Dios, usted no va a lavar en la tienda del barrio. Usted lava a través del sistema financiero o saca los recursos del país a través del sistema financiero y a través de estudios jurídicos.
internacionales que iban a Bahamas, a Bermudas, a Panamá. ¡Por Dios! Economista, una pregunta final de mi parte para darle paso al director. Recogiendo un mensaje que sube en su cuenta de X el economista Marco Flores y que me llamó mucho la atención, le quiero hacer la siguiente pregunta, pero primero déjeme leer este dato. El economista Flores dice, el nivel de empleo en Ecuador ni siquiera se acerca al del año 2017, es decir, en el 2017 el nivel de empleo del PEA, persona económicamente activa, llegó al 42.3%, y de ahí se fue en picada hasta llegar a donde Guillermo Lasso al 35.9%. Creo que el más bajo fue en el 2021, en que cerró Guillermo Lasso y cogió cerró Lenín Moreno y cogió Guillermo Lasso. Entonces, ante esta caída, ¿verdad?, del empleo en el país y con todo lo que estamos viviendo, con este déficit, con la guerra supuestamente que estamos viviendo y todo lo demás, ¿es una buena alternativa terciarizar el empleo en el país? ¿Es verdad lo que dice Daniel Noboa de que pagando por horas se va a dinamizar el trabajo en el país? Mire, difícilmente. Lo que van a hacer es precarizar, aunque ya está precarizado el trabajo, ¿no? Y en última instancia, le digo a la gente, yo me recuerdo en el año 99 cuando estuve en Brasil, en Río de Janeiro, había un montón de cartelitos que decía se busca trabajador, etcétera. Y le digo, pero si tienen ustedes aquí la gente que está buscando trabajo. Me dice, sí, pero es que el salario mínimo no nos alcanza para vivir. No podemos vivir nosotros con el salario mínimo que están pagando aquí en Brasil. Entonces, si usted precariza el trabajo, la gente, póngase que usted gane 5, 4, 3 dólares la hora, solamente en el traslado se le van a ir 2, 3 dólares. Entonces, no tiene sentido. O sea, tiene que entrar a regular eso y tiene que haber el salario mínimo, pero que se respete. Yo no estoy de acuerdo con la precarización laboral, pero se podría haber una alternativa y se debería discutirse. Economista, para que la gente usted pueda escuchó a la ministra de Trabajo que dice que posiblemente hay trabajadores que van a ganar hasta 8 dólares la hora, los que trabajan en la noche, en la madrugada. A ver, pregunto si usted gana 8 dólares la hora en la noche, tiene que coger taxi, si el taxi le va a salir 10. O sea, usted no va a poder salir a las 3, 4 de la mañana. Primero estamos ahorita con toque de queda. Sí. No tendría que quedarse hasta el otro día. A los guardias sería que le van a pagar 8 dólares la hora, pues. Lo sería. Pero mire, lo que buscan es precarizar y sería bueno saber en las empresas de los grupos económicos cuánto están pagando. Porque la situación del país, el problema del salario no es el tema. Porque los salarios representan entre el 5 y el 10% de los costes de producción. Entonces, si usted incrementa el salario, no le va a afectar mayormente. Pero si usted incrementa el IVA, sí le va a afectar. E inclusive en algunas partes el salario representa menos del 5% de los costos de producción en el Ecuador. Mire usted las cifras de las estadísticas de empleo, las estadísticas del Banco Central. Ventas totales o costo de o producción total y salarios y remuneraciones. Y usted va a ver que representa entre el 5 y el 10% en el peor de los casos. Entonces, sí puede mejorar las condiciones de vida. Y si no mejoran las condiciones de vida, si se incrementa el desempleo, si se incrementa la precarización, este país explota. Y en cuanto a las cifras que dice el economista Marco Flores, y seguramente él lo tiene claro también la película, le puedo apostar que tiene claro, en el sentido de que esas cifras van a cambiar, porque el censo de población y vivienda disminuyó la población 1 millón de ecuatorianos, pues, porque no se hizo un censo como debe ser, pues, porque se hizo una muestra y un factor de expansión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y costó 90 millones de dólares. Perdón. 90 millones de dólares. De ecuatorianos. Costó el censo 90 millones. Éramos 18 millones de ecuatorianos, según la proyección. Yo le digo que costó 90 millones de dólares hacer ese censo. Ah, no tengo idea cuánto costó, pero no fue censo. Ojo, no fue censo. O sea, se hizo una muestra grande, todo lo demás, y proyección. No conozco detenidamente la metodología, pero con esas cifras,
usted tiene que la encuesta, el NEMDUM, que hace la encuesta de empleo, subempleo y desempleo que realiza el INEC, va a cambiar, pues. Entonces, las cifras son mucho más graves de lo que nos pintan. Por eso yo hablo de una auditoría a las estadísticas de base y a las estadísticas de síntesis. La CEPAL tiene que acudir a eso. No podemos estar engañados. Ningún gobierno ha engañado. Y no hablo de este gobierno, porque este gobierno no lo hizo. Ya venía de antes, desde Lenín Moreno. Y aquí un llamado a los ecuatorianos. Transparencia de la información estadística, de las exportaciones, del comercio exterior, de lo que exportan las empresas, de los precios a los que dicen que están exportando las mercaderías, de los precios internacionales, el cruce de información para que los ecuatorianos constaten la evasión tributaria de los grupos económicos. Por Dios, tiene que transparentarse todo eso. Economista, ¿quiénes van a pagar más el IVA? Los empresarios, la clase media alta para arriba, ¿no? O el pueblo, porque nos hacen creer o nos dicen algunos que quienes van a pagar más el IVA son los grandes empresarios, pero yo tengo dudas. ¿Por qué le digo? Porque yo conozco algunos casos de empresarios y banqueros que hasta el carro que usan en la casa está a nombre del banco o de la empresa. Facturas de comisariato incluso van a nombre de la empresa. Mire, el golpe es a todos, porque hay productos que no pagan IVA, como son los productos alimentarios, como por ejemplo el banano, las manzanas, así, o el pan. Pero para poder producir el pan, usted necesita el transporte, y ahí el transporte, toda la cadena hacia adelante y hacia atrás. Y también viene la especulación, pues, ¿no? Ahí todo el mundo aumenta. Por supuesto, como no hay control. Y muy probablemente disminuya la recaudación tributaria. Cuando yo fui asesor de Luis Maldonado Lins en la Secretaría de la Producción, planteábamos la reducción del IVA del 12 al 10. El objetivo es reactivar la producción, reactivar el aparato productivo, incrementar el consumo de los hogares, etcétera, etcétera. O sea, están haciendo todo lo contrario a lo que se debería hacer. Y usted también dígame un solo texto de economía que diga que es positivo incrementar el IVA en un país que está en recesión. Un solo texto de economía. No conozco. Que me hagan llegar. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, el propósito es destruir el Estado-Nación para justificar a futuro las privatizaciones y el incremento de los combustibles. Doctor, y se viene el incremento de los combustibles, ¿ah? Ya anunciaron que se viene la focalización. Y es un gobierno de transición. Todo con el pretexto de la guerra. Dicen que para enfrentar a la delincuencia y a los terroristas. Le pregunto a usted, doctor, ¿las Fuerzas Armadas y la policía no tienen financiado su presupuesto? Por supuesto. O sea, los que más presupuesto tienen. A ver, ¿recuerda usted? No sé si se olvidó, pero el fondo de pensiones de la policía, que inicialmente les robaron 950 millones de dólares, parece que han recuperado un porcentaje de unos 300, 400 millones de dólares. ¿A quién nos toca pagar el fondo de pensiones de la policía? Esa es la pregunta, por ejemplo. A nosotros. Y usted ve cómo el nivel de corrupción de la policía, nunca nos dieron los nombres de los narcogenerales. Eso quedó en el limbo. Entonces, es un tema bien complicado. Y esto de la guerra es más complicado todavía. Porque viene una calma chicha, que se llama. Así decían los antiguos. Pero después nos viene lo fuerte. Porque si se sigue agudizando la crisis, si sigue incrementándose el desempleo, si sigue habiendo precarización, y el narcotráfico está lavando entre 4 y 6 mil millones de dólares líquidos, que significa el 5% del Producto Interno Bruto, líquidos, usted puede comprar el país en 10 años. Y además los narcos no son los que nos presentan. Hay que ver dónde se lava el dinero y quiénes están involucrados. Oiga, ¿y por qué la banca gana tanta utilidad el año pasado? Mire, los narcos, los hijos de los narcos no van a estudiar en la Universidad Central, se van a Harvard, se van a Oxford, se van a las mejores universidades del mundo y luego regresan y ponen empresas y ponen inmobiliarias y además son accionistas de los bancos.
Usted sabe lo que significa de 4 a 6 mil millones de dólares líquidos que no pagan impuestos, en que usted tiene guardada la plata en bodegas. Se da cuenta que puede comprar un carro en 500 mil, 300 mil dólares de alta gama. Usted sabe que puede comprar a cualquier persona con 10, 15, 20 millones de dólares para toda la cadena de comercialización de narcotráfico. O sea, es toda una cadena que está generando entre 30 y 40 mil empleos directos en el Ecuador. ¿Qué va a hacer usted? Supóngase que acaba con el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con esos 4 o 6 mil millones de dólares que se inyectan anualmente en la economía ecuatoriana? ¿Qué va a pasar con esos 30 mil, 40 mil empleos que están generando? ¿Y qué va a pasar a los países de destino que usted lleva la droga? ¿Qué va a pasar con los 50 millones de adictos que tienen los Estados Unidos? ¿Con los 3 o 4 millones de adictos a la coca? Lo que ya está pasando en los Estados Unidos con el fentanilo, por Dios, 100 mil muertos al año. Eso es los Estados Unidos. Y lean, mis amigos oyentes, miren el documental que se llama Narcoamérica Primera Parte, Narcoamérica Segunda Parte, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Es más, lean ustedes lo que dijo Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Es momento de legalizar el narcotráfico. Lean los artículos de Mario Vargas Llosa, padres del neoliberalismo. Eso no vamos a poder combatir. Eso, doctor, solamente va a cambiar mientras haya una demanda tan grande en Europa y Estados Unidos. La última, doctor, para despedir esta entrevista. Es muy, muy interesante conversar con usted y lo voy a tener como invitado en los próximos programas. Lo comprometo de una vez, doctor. No va a haber aburrido. No aburrido. El gobierno en diciembre del año pasado aprobó la reforma tributaria, donde dentro de esa reforma se perdonó multas e intereses a los grandes deudores del SRI. ¿Más de 1.200 millones o yo estoy equivocado? Más o menos esa cantidad es lo que señalaron. 1.200 millones de dólares. Esas personas necesitaban que el Estado les condone esas deudas porque tal vez no tenían recursos para pagar, o son personas que ya tienen una cultura tributaria de esa manera. Es la cultura. Yo fui asesor general del SRI, entonces un poco conozco lo que está dentro, pero no es la primera. Lo mismo hizo Guillermo Lasso, lo mismo hizo Lenín Moreno y también se hizo en el gobierno de Correa. Fíjese en cómo se les ha perdonado. Si usted suma todas esas condonaciones, va a llegar a una cifra entre 4 y 5 mil millones de dólares fácilmente. ¿Cuántos y están millones? Esperando entre 4 y 5 mil millones todas las condonaciones que ha habido. Porque tal no vez era mucho una, más, yo creo. A lo mejor es mucho más. Entonces, siempre se benefician los mismos, que son los que financian la campaña electoral. Y después dicen, yo te financié, quiero esto otro. Ve el caso León de Troya, y ve el caso Metástasis, y vea qué es lo que les interesa a los mismos narcos. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, ta, 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 ta. Mire usted, si yo no lo digo, lo dice la fiscal. Lo dicen los informes. ¿Para qué? Para poder generar empresas fantasmas, para poder traer los aditivos para procesar la coca, para tener los canales de comercialización en orden. Entonces, es un tema bien complejo, que va a ser bien difícil con solo represión resolver, ¿eh? Es un tema que va a durar bastante tiempo y que vamos a ver un poco los cambios que se pueden dar en el consumo de drogas. Economista, y bueno, después de que el gobierno le condonó las deudas, ahora sí, el golpe tiene que ser para el pueblo con el IVA. Y aparte, aumento al ISD, pues bueno, esa era una propuesta de la Revolución Ciudadana. Impuesto también a los grandes capitales, a las grandes utilidades de la banca, a las grandes utilidades de las empresas.
¿Cuánto suman todos esos impuestos, incluido el 15% del IVA, que va a recibir el gobierno? Porque el gobierno pensaba en 1,000 y pico de millones. Veamos cómo evoluciona la economía. Yo aquí quiero hacer una separación. El sistema financiero es rentista. Vive de las rentas. Estamos hablando de la banca, estamos hablando del sector inmobiliario y del sector de los seguros. Es renta. Sí, no generan riqueza. Y el otro es el sector productivo. Hay problemas en las pequeñas y medianas empresas y problemas graves y pueden venir quiebras. Porque además con la firma del acuerdo de libre comercio con China puede haber quiebra de pequeñas y medianas empresas que ya tienen deben tener problemas por el incremento de costos y por la competencia. Entonces cada vez se va concentrando más en beneficio del capital rentista y del capital financiero, del capital especulativo, del capital que vive sin producir, sin generar riqueza, sin generar empleo. Hay que hacer esa diferencia. Nuestro enemigo principal es el capital financiero, el capital rentista, el sector de los seguros, el sector financiero y el sector inmobiliario. Al sector productivo hay que darle un trato diferente. Quiero agradecerle por su tiempo para conversar sobre los temas de la economía del país y vamos a seguir conversando en los próximos días. Espero no haberles aburrido y gracias a nuestros amigos oyentes, todo tiene su respaldo por si acaso y toda es información pública. Así es. No, de ninguna manera gracias. Nos ha aburrido, nos ha parecido pues de gran incentivo recordar aquellas cifras y acontecimientos que el país ha vivido y que hoy en día estamos viviendo esas consecuencias. Gracias, economista Iván. Gracias a ustedes, muy gentiles. Un buen día. Listo. El economista Iván Ruiz conversando con Ecuador en directo en esta mañana de este día viernes. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Quiero pedirles a los que no han puesto el like, que pongan el like, que se suscriban también al canal. No se olviden de suscribirse. Los que no están suscritos, suscribirse al principal. Y después de un rato que termine el programa, vayan al canal alterno y suscríbanse también. Es importante que lo hagan porque uno no sabe mañana o pasado algo ocurre, entonces ustedes nos van a encontrar fácilmente en Ecuador en Directo TV. Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes, Gustavo, ¿cuál es el plato que vamos a degustar hoy? A ver, empieza entonces desde este momento la gran oportunidad de sugerirnos cuál será el plato de esta semana que vamos a degustar, ¿no? Yo me iría por un pescadito frito. ¿Pescado frito? Pescado frito. ¿Con verde picado? Con verde picado. No, verde picado está bien. Verde picado, sí. Yo también creo que sí, también me podría decidir por ese. Pero una corvinita, ¿no? Vamos a aceptar sugerencias. Hágalo en este momento. Si eres la que cuida a tus hijos, si eres la que cuida a los adultos mayores o la que cuida de casa mientras otros trabajan, Cuidando Vidas es para ti. El primer sistema de cuidado del Ecuador y primero a escala provincial de América Latina, que reduce, reconoce y redistribuye el trabajo del cuidado en el hogar, ofreciéndote tiempo para capacitarte, trabajar y salir adelante. En Cuidando Vidas de la Prefectura Ciudadana del Guayas. Las barras de Access son 32 puntos energéticos ubicados en nuestra cabeza que abarcan diferentes aspectos de nuestra vida. Al tocarlos, liberamos energéticamente limitaciones, pensamientos y emociones, creando espacio en nuestro cerebro, lo cual trae múltiples beneficios. Además, es una terapia que puede ser realizada por toda la familia. Thank you.
Bien, continuamos aquí en Los Especialistas en este viernes especial. Recuerden que hoy... Hoy nos vamos de corvina, así que así ustedes no, no es corvina lo que vamos a comer, es pescado frito, filete. Usted quiere filete, yo quiero mi corvina frita. Viernes de corvina, dice el producto, también me está apoyando. Usted me apoya, amigo o amiga que está siguiéndonos a través de la transmisión, o qué nos sugiere para el día de hoy. Veamos, acá el amigo director de Ecuador en Directo, Jaime La Cruz, quiere filete de pescado con verde picado, ¿verdad? Yo coincido con el verde picado porque es delicioso el verde picado, pero mejor una corvinita, claro. De esa que se sale del plato. Por el estadio Capo la ayuda. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos ayudan sugiriendo? Que también haga un aporte, ¿eh? Y también un aporte. Claro, ¿no? Por supuesto, un super chat. Sería importante, hoy es viernes, recuerde que el viernes es viernes y el cuerpo lo sabe, pero nosotros no nos vamos a farrear por si acaso. Apoyen para invitarlo a Jorge. Arroz con gafas y queso. Acá nos vamos con Gustavo y también la vamos a invitar a Carlita, A ver, ¿qué dice la gente? Vamos con la lectura de los mensajes que dicen nuestros fieles seguidores. El mejor pescado frito que he comido es un camotillo en Pedernales. Ay, 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 pero está muy lejos Pedernales. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algunos malcriados, me imagino que son trolls, ¿no? Ya lo vamos a bloquear. Déjelo nomás, que ya lo vamos a bloquear, este malcriado que está ahí en el chat. Si puede bloquear, ya lo bloqueó. Ya, de una vez, aquí no aceptamos malcriados. Guatita, ¿qué más dicen? Yapingacho. Un lomo fino donde el ñato, eso es aquí en Urdesa, muy temprano, eso es en la tarde. El mejor pescado frito lo hace mi mamá, dice Javier Velázquez. Juanaria Quintana, corvina frita, patacón, salsa. La corvina... hasta los ojos me los como, me dice Juanaria Quintana, vea. Ah, sí, pues. Carapacho de langostino, dice Priscila Carrera. Omar Novoa, mejor un lomo fino en la parrillada del Ñato. Ya nos están incentivando a que comamos carne temprano. Nelson Ramiro Arévalo. Saludos, Raúl Sacoto, sigue apoyando la guatita. Angie Coveña, saludando a Melba Palacios. ¿Qué más? Jacinto Vite, dice menestra con currito de chancho, arroz y carne frita. Piedad Ensu, unas... carrilleras de cerdo con vino tinto. Wow, qué rico eso. ¿Usted ha comido eso? Sí. Raúl Sacoto, saludos. José Jaramillo, arroz con menestra y pescado frito en Huancavilca y Chimborazo. Ajá. ¿Usted ha ido allá? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Huancavilca y Chimborazo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Nos vamos de pescado entonces, recuerden. Hoy nos vamos de pescado, pero ya pues caigan para el pescado. Vamos con las declaraciones de Luisa González, que el día de ayer estuvo en el programa Palabra Suelta con nuestro compañero Javier Lazo, y habló de lo que prometió el señor presidente Daniel Noboa en campaña, y dice que no está cumpliendo con sus ofertas. Y medio. Y vemos que el presidente habló sobre cómo atender el fenómeno del Niño. No lo hemos visto en ninguna de las provincias afectadas. La primera dama es chonera, se vendió en la campaña que sí, que una primera dama chonera, ni una palabra por Chone, y estamos bajo agua. ¿Qué ofreció a los jubilados? Les ofreció que cada jubilado iba a recibir como mínimo de pensión un salario básico. Ningún jubilado
ha recibido un salario básico de los que ganan menos del salario básico, ¿no? A ninguno se le ha incrementado el salario. Ofreció que el 100% de los jóvenes graduados de los colegios iban a entrar a la universidad. Vamos a ver, en poco ya son las inscripciones en las universidades. Y así muchas otras cosas como el Plan Fénix. No han parado los sicariatos, no ha parado la inseguridad en las calles, en las carreteras, no ha parado de pedirse vacunas. La gente en el territorio lo sabe, pueden vender humo a través de los medios. Bueno, Luisa González diciéndole al presidente que no está cumpliendo con sus ofertas de campaña. Él dijo que iba a dar cupos a todos los bachilleres de las universidades, de los colegios que van a las universidades. Habló de 200.000 cupos nuevos. También dijo que a los jubilados que ganan menos del básico les iba a equiparar, ¿no?, el salario al sueldo básico unificado, que es $460 ahora. Señor presidente, el pueblo está pendiente de sus ofertas. Ya es el momento que empiece a cumplir con lo que prometió. Porque no solamente decir que estamos combatiendo el terrorismo, no. A ver, aquí hay un montón de problemas. Aquí hay un montón de problemas que usted dijo que los iba a solucionar. Eso lo dijo. Yo no estoy mintiéndole, señor presidente, por si acaso. Hay algunos troles que nos están viendo y también que nos están insultando. No importa. A mí me resbala los insultos de gente que tiene un seguidor o dos seguidores en X o en cuentas trolls de cualquier red social. Pero en todo caso, debe cumplirle a la gente con lo que prometió en su campaña, y debe estar en su plan de gobierno. Y un montón de cosas más, que ya no me acuerdo en este momento. Pues el mismo hecho de que dijo que, acuérdense en el debate que él dijo, que los que querían subir el IVA eran... La acusaba Luisa. Era la Revolución Ciudadana. ¿Y quién finalmente subió el IVA? Fue el señor, va a subir el IVA, es el señor presidente. Que más ciego que el que no quiere ver este pueblo que está acostumbrado a la humillación, inclusive a que le maten a su familia, solo por llevar la contraria. No se dan cuenta del daño que le hacen al resto del país. Un porcentaje de ecuatorianos que, por odio, como quieran llamarlo, no se dan cuenta del daño que le están haciendo al país. Y otro porcentaje que es indiferente, como que si no vivieran aquí, como que si no tuvieran problemas como lo tiene el resto del país. Jorge, déjeme agradecerle, Gustavo, a Omar Novoa, que el día de ayer donó 50 suscripciones en el programa Palabra Suelta, cuando estaba entrevistando Javier Lazo a la presidenta ahora de RC, Luisa González. Gracias, mi querido Omar Novoa, y un aplauso para Omar, por esas 50 suscripciones que donó el día de ayer. Ayer no lo mencionó Javier, porque bueno, Javier a veces no tiene el teléfono a la mano para hacer las menciones, pero yo sí estaba pendiente de esas suscripciones, que las vi, pude ver el programa, no todo el programa, pero sí lo vi, el 80% del programa lo vi. ¿Qué me decía Jorge? Ah, la gente se ha quejado, dicen, porque el programa fue muy corto. Pues bueno, la agenda de Luisa pues no permitía que se extienda el programa. A veces no depende de nosotros, depende del invitado, que nos dice, tengo 20 minutos, y hay que respetar esos 20 minutos, porque en la próxima ya no te dan la entrevista, o si no, se te despide el mismo invitado en plena entrevista. Bueno, está trabajando en el tema de las escuelas de formación política de la RC. Me parece bien el trabajo que están emprendiendo, ya es hora de que se trabaje en la formación política, sobre todo de los jóvenes, que hay que prepararlos para que ellos después tomen la posta también en la política, Gustavo. Sí, vamos a ver si en esta ocasión esta entrega a la posta de
de la nueva generación política en el país, tiene ese respaldo ciudadano, ¿verdad? Y para ello hay que trabajar en territorio. Yo creo que eso está haciendo falta en este momento, el acercamiento directo, buscar de alguna manera llegar a ese pensamiento y a la reflexión, porque nos estamos mediatizando mucho, y esto lo debo decir abiertamente, nos estamos conformando con las entrevistas en los medios, y la verdad es que nos hace falta ese feeling con el pueblo, porque hay muchos indecisos, hay un gran porcentaje de indecisos. Yo hice recientemente una encuesta en una red social preguntando si estaba de acuerdo en las decisiones del gobierno de subir al 15% el IVA, pese a que la Asamblea le sugirió que sea solamente el 13%. Sí, no, indiferente. Todos están en contra. El no va ganando, pero el segundo, que va casi ligado al no, es el indiferente. El sí, un porcentaje bajo. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? O sea, le da lo mismo. O sea, la gente está desconectada. Sí, está desconectada. Sí, sí. ¿Pero por qué está desconectada? Porque está preocupada de buscar trabajo, de cuidarse la vida, está preocupada de otra cosa. ¿Sabes cuál es el problema también, Gustavo? Yo creo que la gente está un poco desconectada porque, como algunos analistas nos han hablado de estos temas, ¿no? Le dicen, no, los jefes en las empresas les dicen, no te metas en política. Y como que le van diciendo, si te metes en política, cuidado, pierdes el trabajo. La política tienen que manejarla los que están arriba nada más. Los mismos de siempre. Por eso es que usted ve ahora a Osvaldo Hurtado, ve a Alberto Dajic, ve a Belardo Pachano. Todos son gente que responde a una línea de extrema derecha y que ellos son los únicos que tienen que manejar al país y que tienen que dar las recomendaciones de lo que hay que hacer. Es lamentable, pero esa es la verdad, lo que está ocurriendo en este Ecuador del alma. Por eso a la gente le dicen, no te metas en política, que eso es malo. No, eso no es malo. Si son el recambio de la nueva, de la nueva generación que tiene que venir y que tienen que ir participando en la política del país. Oiga, bueno, aquí nos siguen sugiriendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, mire lo que nos dice Juanaria Quintana dice que solo podremos comer pescado porque no nos va a alcanzar para el postre. O sea que hay que trabajar duro. Pero no hay un chat, todavía no hay un superchat, ¿no? Todavía nadie se arriesga a hacer el superchat. La gente que no ha puesto el like, les recomendamos que lo hagan en este momento para impulsar el trabajo. Mire, no se olviden suscribirse también al canal. Esto también es importante. Miren lo que dice... Ay, se me perdió. ¿Dónde está Fanny Orellana? En las empresas, corres hoy en día el riesgo de que te despidan si dices que eres correísta. Eso es una gran verdad. Esa es otra. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Por eso hay mucha gente que prefiere no hablar, ¿no? El que dice... El que no responde, ya ustedes se pueden imaginar de qué línea es. E incluso cuando usted encuentra a alguien en la calle. Sí, es verdad. Y muchas veces hay personas que no comentan, no hablan, pero asientan, ¿no? Uh-huh. Se mueven su cabeza como iguana. Prefieren no hablar, ¿no? Por eso dicen el famoso voto vergonzoso. Ese es el voto correísta. A ver, aquí dice... ¿dónde está? Ah, bueno, están diciendo que cuidemos las membresías porque les está llegando las membresías a los troles, ¿no? Bueno, sí lo controla quien regala las membresías, pues él es el que otorga las membresías. No, pero él las dispara y al que le caiga. Por eso hay que evitar que los troles entren, ¿no? Y hay que cancelarlos. Hay que bloquearlos. ¿Qué más? Nada más, Gustavo, algo más, Jorge Aicar. Vamos con la caricatura que usted tenía de Asdrúbal de la Torre. Sí, pero quiero poner algo.
A ver, ¿algo más? A ver, póngalo, que es la cifra que esta agencia... Cingalup. Sí, esta agencia ha realizado una encuesta, ¿verdad? A nivel Latinoamérica. Primerito estamos, ¿eh? Por lo menos tenemos ya un primer lugar, Gustavo. ¿Pero dice, qué? Porcentaje de hogares en los últimos 4 meses. En cosas malas estamos primero. Sí, póngalo a full, por favor, para poder leer bien, que no alcanzo a leer la letra que está bajito. Dice, la pregunta, esto fue en enero del 2024. Diga la pregunta, Jaime. ¿Dónde está, arriba o abajo? En los últimos 4 meses. A ver, en los últimos 4 meses, la pregunta. ¿Ha sido usted o algún familiar que vive en este hogar con usted víctima de un robo o asalto? Ahí está. Miren ustedes. Ecuador tiene el 47% que ha tenido un robo o un asalto en ciertas viviendas, ¿no? Compartido con Perú, casi que estamos ahí, empate, 47%. Imagínense, yo pensé que eran algo positivo, ha sido en temas de delincuencia. Una encuesta realizada a más o menos 1.200 ciudadanos, dice, de cada país, de lo que estamos viendo, Ecuador, Perú, Nicaragua, Colombia, Bolivia, República Dominicana, mire, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador. ¿Quién está tercero? Nicaragua. Nicaragua. Colombia cuarto, antes Colombia era, creo que era el puntero. Yo creo que eso va a elevarse, porque Colombia está viviendo momentos complicados ahorita, ¿no? Bolivia, el 27%. República Dominicana, el 22%. Guatemala, el 19%. Honduras, el 19%. Costa Rica, el 14%. Panamá, el 13%. Salvador, el 7%. Ahí está. Ese 47% responde a aquel eslogan que decía más Ecuador al mundo y más mundo en Ecuador. Ahí está. Bien. Bueno. Ahora sí, con la caricatura de Asdrúbal de la Torre. Vilma Traca no ha sacado caricatura, por eso vamos a poner esta. Aquí, esta caricatura habla de Novita. Ese es Novita, ¿no? Ya. Dice, si trabajan como el gobierno, tendrán para comer entrada, plato fuerte y postre. La otra parte, Gustavo. ¿Y dónde está? Y el pájaro que está ahí, que es lo que se va a comer, dice, ¿y dónde está el trabajo? Interesante, ¿no? Asdrúbal de la Torre, esa es la caricatura que hemos puesto el día de hoy. Vilma Traca no ha sacado. Creo que ya estamos llegando a la recta final. Nos vamos, Gustavo. Sí, por supuesto, como que hoy la gente no está tan animada, no nos han ayudado mucho en la elección del plato de este día viernes. Pero ya decidimos nosotros, creo, ¿no? Viernes de Corvina, nos vamos de Corvina con no es con patacones, ¿cómo es? Con verde picado y su salsita, ¿no? Sí. Oiga, ¿cuándo vamos a aceptar la invitación de la guatita que nos hicieron? Ah, ya, déjeme. Hay que aceptar esa invitación. Déjeme conversar con Sarita, que es la persona que justamente nos invitó. Déjeme ver. Sara María. Vamos a tener que mandarle el mensaje para decirle y coordinar para ver si la próxima semana lo aceptamos. Bueno, nos vamos, Gustavo. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Disfruten junto a la familia. Cuídense mucho. Recuerden que todavía seguimos viviendo situaciones de violencia en el Ecuador. Un abrazo y les envío muchas bendiciones a toda la audiencia. Cuídense mucho.
Las barras de Access son 32 puntos energéticos ubicados en nuestra cabeza que abarcan diferentes aspectos de nuestra vida. Al tocarlos, liberamos energéticamente limitaciones, pensamientos y emociones, creando espacio en nuestro cerebro, lo cual trae múltiples beneficios. Además, es una terapia que puede ser realizada por toda la familia. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y si nos niegan, hay todo.